pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. Atención a toda la comunidad, Dindor ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, plomero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, speed grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Dindor, solicita el servicio que necesitas y así podrás comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Dindor es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. En la búsqueda de bienestar, la naturaleza tiene la respuesta. Deep Block, un producto terapéutico innovador que salva vidas. Previene, controla y cura infecciones virales y bacterianas. Gripe, dolor de garganta, inflamación de amígdalas, gingivitis y alergias, Deep Block, siempre al alcance de tus manos. Deep Block te brinda el poder de la naturaleza para una vida saludable. Deep Block, bienestar natural en cada gota. Obtén tu Deep Block ahora. Previene, controla y cura de forma natural. Visita nuestro sitio web o síguenos en redes sociales. Deep Block, el poder terapéutico de la naturaleza en tus manos. Actúa ahora. Rey Chávez, donde compran los que saben. Bola limpia, $3.99 la libra. Masa de cerdo, $1.69 la libra. Costilla de cerdo, $1.39 la libra. Bistec de palomilla, la caja, $20.99. Paquete de baza, $3.99 el paquete. Camarón, $26.30. $12.99 el paquete de 2 libras. Bacalao, 2 paquetes por $4.99. Leche condensada, solamente 99 centavos la unidad. Espaguetis Badelis de 16 onzas, solamente 79 centavos. Olla Reina, $39.99 y los mapos, $19.99. ¿Dónde? En Rey Chávez, donde compran los que saben. López, Broker y Coach de Bienes Raíces en el estado de Kentucky y aquí en la Florida. Si estás interesado en comprar o vender una casa, llámame. Tenemos oficinas en Miami, Tampa, Jacksonville, Cape Coral y también en Louisville, Kentucky. Si quieres vender o comprar, yo soy la solución. Llevo 20 años ya graduado de chef de cocina, llevo más de 10 años aquí en la comunidad. Eventos privados, eventos sociales, grandes compañías, todo gente humilde, grandes deportistas. Trato de dar lo mejor siempre, trato de ser cuidadoso. Ahora hay un granito de arena que no se puede dejar de tener, es la calidad del producto. Sin la calidad del producto tú no puedes tener un buen servicio. Y para eso yo uso TrueGrade. TrueGrade me ha dado la facilidad que siempre va a quedar bueno. Mantiene el sabor. Después viene la magia. Después viene el carisma, viene la magia. Tiramos el arroz, tiramos el camarón, lo que sea, pero después viene todo. Ah, y el consejo que le doy a todo el mundo. No confíes nunca en un chef flaco. Si vives en Estados Unidos, sabrás que tener un seguro no es un lujo, sino una necesidad. En ARFA lo sabemos. Contamos con excelentísimos profesionales en el área de autos, casa, comercial. También en seguros de salud como Obamacare y seguros privados. Seguros de vida con beneficios en vida. Con seguros suplementarios, aquellos que te pagan en caso de un accidente o una enfermedad. Y para los seniors de la casa, contamos con excelentísimas compañías de Medicare Advantage que te ayudarán a mejorar tu cobertura visual, dental y de audición. Llámanos al 305-990-8810. En ARFA, aseguramos tu futuro. Bienvenidos a Aramis Brito Financial and Associates, donde la excelencia financiera es nuestro sello. Contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas. Desde la organización de tus libros financieros, la nómina de tus empleados, hasta tus impuestos personales y corporativos. Somos tu aliado de confianza. Planeando abrir una empresa, contamos con expertos asesores financieros para guiarte en caso de auditorías del IRS o enmiendas fiscales. Estamos aquí para representarte. En Aramis Brito Financial and Associates no solo manejamos números, sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades. Confía en nosotros, contáctanos hoy y deja tus finanzas en manos de expertos. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa.
El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En RC Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Y si tú quieres comprar, y si tú quieres rentar alguna propiedad, si quieres financiamiento para comprar tu casa, solo tienes que llamar. Calvete a ti, Calvete a ti, Calvete a ti. Te ayudamos con el dinero que te falta para hacer el cierre. Calvete a ti, Calvete a ti, Calvete a ti. Y si tú quieres comprar, si te quieres rentar, solo llama. Yo soy la solución para tu vida. Trabajamos en todo el estado de la Florida. Hacemos refinanciamiento y dealer. Buscamos solución y te ayudamos a encontrar una salida. Llámame 305-699-3030. Llámame, que nosotros te ayudamos con la compra o con la venta. Calvete al tiro, Calvete al tiro, Calvete al tiro. Te ayudamos con el dinero que te falta para hacer el cierre. Sígueme en Instagram y en Facebook como Calvet Realty. Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primus Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primus Blind. Mi nombre es William Díaz Joyería y te brindo el oro más barato de Miami, la mejor atención, la mayor variedad. Estamos ubicados en la 8 y la 58 y mi teléfono no es privado, es público. Recuerda, tenemos financiamiento, planes de pago, no queremos clientes, queremos amigos. Camaliche Farmacia. Tenemos venta libre de Mercurio Clon. Farmacia Camaliche. Variedades de productos. Allí puedes encontrar vitaminas para niños, también para bebés, para el dengue y para la gripe, para el catarro, dolor o para la circulación. Esa farmacia es tu mejor opción. Camaliche Farmacia es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Camaliche es un negocio de familia. Descendirá a gusto. Camaliche Farmacia, el servicio al cliente de 5 estrellas. Farmacia Camaliche, te atendemos a ti, a él y a ella. Damos servicio a todos los pacientes que tengan seguro de salud. Y también el que no está asegurado tiene un costo moderado. Sin seguro de salud, la espera para recoger su medicina es mínima. Hazme una llamada telefónica 786-432-9222. Llámanos. Camaliche Farmacia es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Camaliche es un negocio de familia. Descendirá a gusto. Camaliche Farmacia, el servicio al cliente de 5 estrellas. Farmacia Camaliche, te atendemos a ti, a él y a ella. El servicio a domicilio es gratis. Me lo dio Golo. En la industria del transporte, la elección del vehículo correcto hace la diferencia. Y en Hattie Truck Sell lo entendemos perfectamente. Contamos con una gran variedad de camiones, ya sea para empezar tu negocio o llevarlo al siguiente nivel. Daycab, Box Truck, Dry Van, Reefer, Don Truck y la especialidad de la casa, los Slip. También con dos localidades y una gran selección. Tasas competitivas, planes flexibles para todo tipo de crédito, gracias a nuestro gran equipo listos para ayudarlo en todo lo que necesite.
En Hattie Troxel no solo vendemos camiones, construimos relaciones duraderas. Somos la capital del camión. Visítenos. Cuban Guys Restaurants. Comida cubana hecha al momento. Ven, visítanos hoy y disfruta de nuestro delicioso pan con bistec. O la deliciosa protagonista frita cubana. Todo fresco y hecho al momento para ti. Ven y disfruta esta exquisita comida de Cuban Guys hoy. Ordena online o visita el Cuban Guys más cerca de ti. Cuban Guys. ¿Pondría usted su salud en manos de cualquiera? ¿Entregaría sus problemas financieros a personas desconocidas, inexpertas o inescrupulosas? Hola, soy Orlando Funicelli y estoy aquí para hablarles de la restauración del crédito. Gracias al doctor del crédito. Ahora te voy a enseñar qué es lo que te está afectando el crédito. No es la famosa bancarrota ni la engañosa consolidación de deuda. Es la restauración de su crédito con el 100% de garantía. La compañía decana en esta materia con 20 años de experiencia. El doctor del crédito. La solución está en sus manos. ¡Coño! ¡Qué rápido llegaron! Oye, pero ustedes sí son rápidos. ¿Cómo está, hombre? ¿Todo bien? ¿Listo? Oye, tengo tremendo lío, compadre. Cuéntame, ¿qué está pasando? Eso siempre ha funcionado perfecto, pero de 3 o 4 días para acá, yo siento que está encendido, pero no enfría. Bueno, entonces vamos a gasta chequearlo. Más corriente. Sí, está rarísimo el aire. Ok, vamos a chequearlo de una, a ver qué está pasando. Bueno, pues para arriba, lío. Bueno. Gracias, de verdad. No, de verdad. Tremendo cabo, Maldirán. Vamos a ver. Sumérgete en el cálido abrazo del Caribe con nuestro paquete todo incluido a Punta Cana. Desde Miami te llevamos a vivir una experiencia única. Vuelos comerciales, hospedaje y traslados. Todo cuidadosamente seleccionado para que solo te enfoques en crear recuerdos inolvidables. Del 15 al 22 de junio, únete a La Sierra Ávila y redescubre la magia de los reencuentros familiares bajo el sol caribeño. No pierdas esta oportunidad de conexión y amor. Llama ahora al 786-387-0000 y haz de tus vacaciones un sueño hecho realidad en Punta Cana. Saludos desde Ferco Motors, mi nombre es Juan Carlos Fernández. Somos un negocio de familia que lleva 45 años en negocio y estamos comprometidos en brindarle los mejores carros con los mejores precios. Hola, soy Alexa de Ferco Motors. Estamos aquí para servirle. Tenemos carros de todos tipos, fuera un Honda o un Toyota o un Ferrari. Tenemos financiamientos para todo tipo de crédito y estamos aquí esperándolos para atender. Gracias. Atención a toda la comunidad. Lindor ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. ¿Un handyman? Plomero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, pit grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Lindor, solicita el servicio que necesitas y así podrás comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Lindor es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. En la búsqueda de bienestar, la naturaleza tiene la respuesta. Tipblock, un producto terapéutico innovador que salva vidas. Previene, controla y cura infecciones virales y bacterianas. Gripe, dolor de garganta, inflamación de amígdalas, gingivitis y alergias, DeepBlock, siempre al alcance de tus manos. DeepBlock te brinda el poder de la naturaleza para una vida saludable. DeepBlock, bienestar natural en cada gota. Obtén tu DeepBlock ahora. Previene, controla y cura de forma natural. Visita nuestro sitio web o síguenos en redes sociales. DeepBlock, el poder terapéutico de la naturaleza en tus manos. Actúa ahora. Rey Chávez, donde compran los que saben. Bola limpia, $3.99 la libra. Masa de cerdo, $1.69 la libra. Costilla de cerdo, $1.39 la libra. Bisté de palomilla, la caja, $20.99. Paquete de baza, $3.99 el paquete. Camarón, $26.30. $12.99 el paquete de 2 libras.
Bacalao, 2 paquetes por $4.99. Leche condensada, solamente 99 centavos la unidad. Espaguetis Badelis de 16 onzas, solamente 79 centavos. Olla Reina, $39.99. Y los Mapos, $19.99. ¿Dónde? En Rey Chávez, donde compran los que saben. ¿Cómo están, Piquete? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, antes que empiecen a decirme, oye, qué bonito te quedó el pelado ese. Ay, ay, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Ese es mi querido Fabián, ahí en la 160 con la 137, hay una barbería. Que, bueno, tengo muchos amigos que pelan, muchos amigos barberos, mucha barbería. Y lo que pasa es que esta es la que más cerca me queda. Y además ahí he conocido a mi media naranja, Fabián. Que bueno, ya me tiene ahí la vuelta cogida. Y lo mejor es que pela rapidísimo. Hay barberos que pelan bien, pero te echan a la mañana pelando. Y entonces se enfocan ahí, está así, riqui, 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 hasta que no ven el cráneo. En el tal, mi hermano, ya pasaste la máquina por ahí, ya cortó, avanza. Pero estoy apurado. Y Fabián me pela en 10 minutos y perfectamente. Así que aquí estoy echado. Bueno. Ah, quería pelarme para la peña, para la fiesta. Pero para que tú veas, a veces uno en la preparación de las cosas y eso no tiene ni un segundo. Todo el mundo va emperifollado y uno es el que no pudo ni prepararse, ni cortarse las uñas, ni enfilarse los cascos, nada, nada, nada. Bueno, pero ya estamos bien porque a mí por lo menos cuando estoy medio pelú, claro que... Pelú para mí es otro, me dice, oye, te veo normal, pero al que le gusta estar pelado ahí, tú dices, yo, a ser. Me da un encabronamiento que no me concentro. Entonces, no sé ni por qué te estoy hablando de esto, pero todo está bien. Vamos a meter un sufre y usuan sabrosísimo. Hoy, martes 26 de marzo del 2024. Tenemos ya conectado por aquí Eduardo Marcos López, tenemos a Leida Jerez, Inés Lozada, Marcela Firenze, qué apellido tan fino. Tenemos a Yindre, ahí se van, María de Los Ángeles García Luis, Marcela, tenemos aquí a Ana Dolores Piñeiro, Roelio Rey, Machete Láser, Alicia Hernández, Maylin Ruiz Palacio, que la conocí en la peña, a Maylin sí fue con toda la familia. Con toda la familia por allá. Ya hoy vamos a anunciar la próxima peña para disfrutantes y sponsors de la peña. Hoy ya les voy a decir cuándo es la próxima peña, la temática, todo. Tenemos aquí a Agustín Ponce. Tenemos aquí un nuevo miembro de nuestro canal, Raúl Cuban 29.
Bim bam, bim bam. ¿Qué es mejor, el 29 o el 69? Todo tiene su cosa. Depende del punto de vista que tú lo veas. Tenemos aquí al licenciado Osmel Benítez. Saludos, Osmel, te perdiste la peña. Que vivas en Tampa no es una justificación. Que vino gente de Tampa y me trajeron unos regalos lindísimos. Una gorra ahí de Otaola y Tron, un pullover, una camisa de trabajo, una enguatada. Esas son la gente. Tú uno dice, coño, que venga más gente hacia la peña, me trae un closet, ropa. Buenísimo. Mi querido amigo de Tampa, Tamayo. ¿Dónde está Tamayo? No lo he visto que ha llegado. Tamayo, manifiéstate. Bueno, Fernando Álvarez. Saludos de Virginia Garden. Fernando, el rey de la... ¿Cómo se llama? Serpiente, iba a decir. De la justicia. ¿Cómo es esto que brinca? De las ardillas. Tres ardillas ahí, que es una maravilla. Tenemos aquí a Leo Marrero. Saludos. Es de Fort Myers. Dice Maylin Eliezer, dice mi esposo, que si le deja llevar el telescopio para la próxima peña, para entrenamiento de los niños y puedan ver la luna. Ese lugar está bueno para eso. Aprobado por unanimidad. Ya está. Eso va a ser una de las atracciones. Recuerda que esta vez lo que menos pudimos hacer es las actividades para los niños. Hicimos algunos concursos, algunas rifas. Recuerden que regalamos 4 conejitos cabezas de león, varias docenas de huevitos, varias cosas. Pero en la próxima peña, que no va a dar la casualidad que caiga todo este aguacero, vamos a hacer más ampliamente las actividades de los niños, que son las de 3 a 5 de la tarde. Y ahí vamos a tener más cosas. Así que y por la noche podemos ver, los niños que fueron allí fueron hasta las 10, 11 de la noche con su familia, la pasaron genial porque también por la noche estaban jugando al escondido, a todo. Así que aprobado. Tenemos a Javier Pérez que nos hace una donación de $999. Bienvenido. Falta que más personas como Javier vengan a este mundo. ¿Te das cuenta? Javier es el que está atrás, pero antes una chica, ¿no? Claro, Javier, la gente feliz se pone bondadoso. Ahí se ve que es una parejita feliz y el hombre se levantó hoy con una gran bondad que quiere compartir. Pues muy bien, te quiero, Javier. Bueno, Foreign Flyer. Foreign, ¿ya estás en el viaje a Punta Cana? Cuéntamelo todo. Nos vamos para Punta Cana el 15 de junio. Ya tenemos un piquetón armado tremendo del 15 al 22. Ya saben, tenemos una variedad de hoteles. Vaya que yo veo los precios y digo, wow. ¿Cómo es que con menos de $1,000 hay hoteles en Punta Cana que puedes estar una semana, 7 noches con 8 días? Es una locura. Y todos son buenos. Claro, el que vamos nosotros, que es top guay, salen 1,000 y piquito. Vaya. Que tampoco, señores, si empezó el día en un hotel 5 estrellas con todo incluido. Pero esto qué cosa es, 100 y pico pesos. Desayuno, almuerzo, merienda, comida, snack, cerveza, toda la bebida que tú te quieras tomar de todo tipo, bebidas premium. Todo para los niños, todo para los adultos. Bolera, discoteca, clubes, restaurantes a la carta, todo. Pero bueno, ¿dónde se ha visto eso? Llame inmediatamente a Here You Travel. 786-387-0000 y le me voy con Eliezer en el avión. Mira a ver qué vamos a hacer. Y hay personas que están viniendo desde Nueva York, desde Tampa, desde Las Vegas y creo que algunas desde España y desde Chile, que también se nos unieron en el viaje anterior. Ahí ellos te explican cómo hacer las combinaciones de pasajes y todo va a salir excelentemente bien. Bueno, hoy estuvimos haciendo brunch en uno de los restaurantes de Cuban Guys. Mira aquí cómo nos fue. A medianoche. Ok. Y yo quiero el bol de arroz frijoles maduro, pero con la frita. La frita se le pone al pan, pero con el bol. Hola. Buenos días. Hola. Ocho, bienvenido. Hola, bienvenido. Viene a deleitarte con una buena reunión. Salí de una reunión ahí y dije, bueno, voy a echar el combustible.
Bueno, adelante. Vamos, acá. Hola, bienvenidos. Hola, bella. Mira, acá tenemos el menú. Está el menú ahí y está el menú ahí. Este menú acá también. Bueno, mira, yo soy guapo cuando llega la comida. A ver si se ve arriba de la mesa. O sea, tú puedes coger para la directa y para la granja y para todo. Porque voy completo aquí. Óyeme. Y lo que trata de hacer Cuban Guys, como te dije, un almuerzo rápido, económico, y en 5 o 10 minutos comes y sigues para el trabajo sin tener que haberte gastado $45 y dejar 10 de propina. Óyeme, y entonces esto es estelar para la gente, por ejemplo, que tiene... que trabaja una van llena de trabajadores. ¡Qué ricura! Allí nos sirvieron de todo. Yo pedí arroz, frijoles maduros y la frita encima de eso como plato fuerte. Que hoy me aclararon que ellos no usan chorizo en la frita, como es la receta antigua, porque la mejoraron y nada más que la hacen de carne. Hacen de dos tipos de carne y entonces, bueno, tienen su magia a nivel de condimentos naturales para el saborcito ese como si tuviera chorizo, pero es pura carne. Pura carne. Bueno, se pidió una media luna. La Jessica se pidió una media luna. Con batido de mamey. Y yo pedí una cosa que me dejó loco. La leche malteada. ¡Wow! Leche malteada. Recuerda que cuando tú vas de parte de Eliezer Ávila, de nuestro canal, te regalan un café con leche, que fue con lo que brindamos al final. Oye, no te pasé la foto, Juan Carlos. Ahorita la ponemos. Con café con leche, original, de la teta de la vaca. Qué cosa más linda el capitalismo, qué cosa más linda la libertad, la libre empresa, el libre mercado. Dios mío de la vida. Así que pasa por Cuban Guys y disfruta el mejor desayuno, la mejor merienda, el mejor almuerzo del Ejército Libertador. Bueno, vamos a darle hoy la bienvenida, por último en estos saludos, a un nuevo negocio que empieza a anunciarse con nosotros. ¡Bienvenido, Ferco Motor! Hacía rato que me estaba la comunidad del canal pidiendo un dealer que viniera a tono con nuestras necesidades. Y aquí lo tenemos, señores. Un negocio familiar que lleva 40 años instalado en Miami. Esto no es un yeguipón de eso de ayer, que infladera, no. Un señor que no le hace falta el dinero. Ya hizo su fortuna, hizo su patrimonio y tiene una tradición de negocio. Y ahora la hija, la esposa, los yernos, todo el mundo lleva el negocio basado en seriedad. Transparencia, que es lo que falta muchas veces en algunos dealers que usted va a Miami, te meten esto por aquí, aquello por allá, el otro por allá. Aquí olvídate de esto. Lo que te dicen es lo que es y es lo que tú vas a pagar. Y es un dealer especializado en ese segundo carro que tú te compras. O sea, cuando tú llegas, te regalan un transportation, lo compras en $300. Bueno, antes ya los transportation están en 3,000 para arriba, 4,000, 5,000. Pero luego, ya que te estableces, que tienes un trabajito, ya tú quieres comprar el próximo carrito, que es esa gama media que tú dices, ya quiero montarme en una cosita. Óyeme, son carros de uso en la mayoría, pero también tienen carros nuevos y tienen desde un Toyota hasta un Ferrari, hasta un antique. Tienen un inventario inmenso. Pero ¿qué es lo mejor de este dealer? Que son sponsor de este canal. Y usted sabe que para ser sponsor de este canal, el negocio no es la cosa en sí que tú compras o que tú vendes. Es la persona con la que haces el negocio. Usted sabe que yo no hago negocio con gente seria, decente y personas con una dignidad y un honor en los negocios que realizan. Así que llama a este número o pasa por allí de parte mía y ya tú verás lo que significa ir al negocio de un sponsor nuestro. Te vas a llevar el carro que tú quieres con el presupuesto con el que tú cuentas. Te vas a llevar lo mejor que existe en Miami para ti, con tu facilidad de pago, con todo lo que corresponde. Así que pasa por ahí y cuéntamelo todo. Bueno, y hablando de carro, mira el mensaje que me envía este amigo, un joven talentoso que conocí en el gimnasio.
y que, bueno, pues entablamos una bonita amistad, conversamos un par de veces, y mira aquí, me dice, muchacho muy jovencito, casi recién llegado de Cuba, viene aquí, qué sé yo, año y pico, dos años, y me dice, puro, ya ahí empezamos mal. Pero bueno, yo sé que él me lo dice de cariño. Se puro. Oye, primera vez que me dicen puro, chico. Ah, la verdad que no se siente tan mal que te digan puro. Puro. Lo mato. Entonces, dice puro, la última vez que hablamos me llevaste a tu casa y te dije, uno de mis sueños es comprarme un Tesla. Me diste ánimo y me dijiste, claro que sí, lúchalo. No se me olvidan esas palabras. Poco tiempo después lo conseguí y cada día me levanto y lo miro y me recuerdo de dónde vengo. Hace tiempo quería decírtelo. Gracias por ser lo que eres para el pueblo de Cuba, hermano. Pendiente siempre de lo que haces. Y yo quiero aplaudir también a este joven, un muchacho talentosísimo, es editor de videos, súper trabajador, súper comprometido. Y nada, que sigas realizando más de tus sueños. Que tengas un bonito hogar, una bonita familia. Ojalá que Izar Home te construya tu casa para que tenga una casita nueva también en tu aval. Y bueno, yo creo que este mensaje resume el sentido de nuestro trabajo y lo que hacemos aquí a diario. ¿A qué te dedicas, Eliezer? Mi compañía y yo somos una fuente de inspiración y de esperanza. Te parecerá poco, pero a veces es lo único que se necesita para seguir luchando y lograr lo que tú quieres. Así que con estas palabras comenzamos hoy nuestra directa, como siempre, en los Estados Unidos. Estamos ya, señores, en los Estados Unidos y empezamos, como siempre, para despertarte. Si ya almorzaste, no has tomado café todavía, no te has tomado tu cortadito con sweet gordito, que lo tengo aquí. Fíjate que compramos estas tazas transparentes para que vieras el color. Mira cómo te queda un cafecito con un sweet gordito adentro. Bueno, si no te has tomado hoy tu cafecito con sweet... ¡Ah! Que Fergo me mandó una foto que ya compró sweet gordito. ¿No la tienes, Juan Carlos? El dueño del dealer. Que le comenté a Fergo, al dueño del sweet gordito, y ya me mandó una foto que tenía en la oficina ya. Todas las empresas que se respetan tienen sweet gordito. Óyeme. Ah, míralo ahí. Ahí lo tiene. Compró para su casa, para la empresa, para todas partes. Bueno, pues dos mujeres en Ohio llevan un cadáver de un anciano a un banco para retirar su dinero. Me he quedado loco. Vamos a ver cómo fue esto. Eso ocurrido en Ashtabula, Ohio, que seguramente dejará sin palabras a más de una persona. Dos mujeres enfrentan graves acusaciones después de llevar el cuerpo sin vida de un anciano a un banco para retirar dinero. Se trata de Karen Casbon, de 63 años, y Lauren B. Feralo, de 55, quienes fueron acusadas de maltrato grave de un cadáver y robo a una persona de clase protegida. Los hechos se desencadenaron cuando la policía recibió una llamada sobre dos mujeres que dejaron un cadáver sin identificar en la sala de emergencias del Centro Médico del Condado de Ashtabula. Más tarde, se identificó al fallecido como Douglas Lehman, un hombre de 80 años quien compartía residencia con Casbon y Feralo. Las mujeres afirmaron haber encontrado el cuerpo sin vida de Lehman en la casa. Sin embargo, la policía alega que, junto a una tercera persona no identificada, trasladaron el cadáver al asiento delantero de un automóvil y se dirigieron a un banco. El jefe de policía de Ashtabula, Robert Stell, reveló que el banco permitió esta macabra acción en el pasado, siempre y cuando las mujeres estuvieran acompañadas por Lehman. El cadáver de Lehman fue posicionado en el auto de manera que fuera visible para el personal del banco. Así retiraron una cantidad de dinero no revelada de la cuenta. El teniente Mike Palink. ¿Cómo está la economía con Biden? Tienen pinta de demócrata, además. Porque aunque usted no lo crea, la cara de demócrata existe.
Mírala ahí. Esta es una cara de una señora demócrata de esa edad. Así lucen, de verdad. Y entonces, bueno, como llegan arrancados siempre por andar con la hoja y el martillo y con el comunismo y con toda esa cosa, entonces se ven en la necesidad de siempre estar dependiendo y robando y viendo cómo hacen el dinero. Llevaron a un muerto, señores, al banco para sacar el dinero. Dime esto. Óyeme, esto con Donald Trump no pasaba. Con Donald Trump nunca se dio esta situación. Bueno, arrestan a dos camioneros cubanos acusados de entrar inmigrantes ilegales a través de la frontera a los Estados Unidos. Chicos, yo este negocio siempre lo escuché de los mexicanos, pero no sabía que había cubanos involucrados en este asunto. Vamos a ver. Ciudadanos cubanos con residencia permanente en Estados Unidos fueron capturados por la patrulla fronteriza mientras llevaban a cabo actividades de tráfico de migrantes. Estos individuos, comúnmente conocidos como coyotes, fueron interceptados mientras transportaban a un grupo de personas indocumentadas en un camión de carga hacia la frontera estadounidense. El jefe de la USBP, Jason Owens, informó que los coyotes fueron capturados en flagrancia el pasado jueves, 21 de marzo, en el estado de Nuevo México. El camión, cargado con 23 personas sin documentos, había cruzado desde territorio mexicano hacia Estados Unidos. Owens destacó que los detenidos son residentes permanentes legalmente admitidos en Estados Unidos, lo que subraya la ironía de su implicación en actividades ilegales de tráfico de migrantes. Actualmente, la fiscalía está a cargo de los sospechosos, quienes podrían enfrentar la deportación si se determina su culpabilidad. Este incidente se suma a la creciente preocupación expresada por Wentz y otros funcionarios sobre la seguridad nacional y los desafíos planteados por la migración ilegal en la frontera de Estados Unidos. El tráfico de migrantes es considerado un delito federal grave en Estados Unidos, con leyes diseñadas para salvaguardar las fronteras y garantizar un proceso migratorio ordenado y legal. Ahí está, la periodista demócrata también. Que quieren garantizar un tráfico ordenado y legal y qué sé yo, coño. No me diga. Mira, a este señor lo cogieron porque él metió a los migrantes dentro del camión, los cruzó y bueno, en algún punto de la carretera lo interceptaron. Si él le llega a decir a los 20 y pico de personas que trae, ahí está la frontera, bájense aquí, corran y crucen por ahí para allá, brinquen, la cerca, ya, yo los espero al otro lado, ya. Mira qué irónica las leyes. Mira qué irónico todo. Dicen ellos que están combatiendo a los coyotes, la trata ilegal, que trae tanta muerte, tanto tráfico, tanto problema. Pero es un tema de procedimiento. Tú vas aquí a un aeropuerto, a cualquier lado que vas a viajar, manera de revisarte hasta el cielo, la boca, de todo va a mi bam, bim, bam, porque imagínate por la seguridad. Ya tuviste en la frontera cómo es. Un empujón, se caen los policías de nalga y por ir para adentro todo el mundo, da igual si eres yihadista, yangi yangi, ringinanga, de las gangas, de lo que sea. Bruto. Ya eso, baja la gente allá, que ellos crucen y ya. Ya están del otro lado. Dios mío, qué desastre con este Biden en todo, en todo, en todo. Bueno, pues cubanos implicados en esto ahora. Ya se desgraciaron una vida por gusto. Hablando de desgracias, hace un calor en esta administración, de verdad. Increíble en el mes que estamos y el sol que está haciendo en esta administración de Biden. Un carguero choca y derrumba parcialmente el mayor puente de Baltimore. Ese Baltimore no tiene suerte para nada. ¿Viste ayer que estaban vendiendo unas casas en un dólar? Ahí mismo en Baltimore. Bueno, pues ahora el puente que había se lo tumbaron. Hay 6 desaparecidos, trabajadores, probablemente del carguero o que estaban en el puente, porque cayeron carros al agua y todo. Vamos a ver. Vamos con una última hora. Esto es impresionante. Es el momento exacto en que un carguero, el carguero Dalí, con bandera en Singapur, chocó contra una de las columnas del puente Francis Scott, esto en Baltimore. Esto que está viendo es una imagen en vivo. Con el golpe, todo el puente se desploma en cuestión de segundos. Vean nada más, ahí es donde choca el puente. Van pasando vehículos, se cae la estructura se siente y miren, en este momento vamos a ver cómo esta tragedia que sucedió hace un par de horas, a la 1:30 de la madrugada, hora local, se vence y se cae.
Ahora los equipos de emergencia obviamente están tratando de buscar a las posibles víctimas y lesionados porque este puente pues estaba siendo usado por los vehículos de manera natural. Dos personas ya fueron rescatadas. El barco hacía maniobras para salir de la bahía con dirección al Atlántico y bueno, la empresa informó que su tripulación no ha sufrido heridas. Este puente une a dos partes de la ciudad sobre el río Patapsco. Bueno, lo que está viendo usted es en vivo, son los helicópteros que están sobrevolando el área de Baltimore en este puente que se derrumba luego de que este enorme carguero lo golpeara. Ahí, como vio en la pantalla hace unos minutos, los automóviles pasaban, pues con toda naturalidad se desploma y ya los equipos de emergencia rescataron a dos personas, están buscando a... ¿Tú te imaginas lo que pesa un carguero de eso cargado? Porque, vaya, un carguero pesa, pero un carguero cargado. ¿Tú viste cómo está eso lleno de contenedores? ¿Cuántas miles y miles y miles de toneladas? Eso es un... Eso es imparable. Un besito de ese barco. Imagínate las toneladas de empuje que eso tiene. Lamentamos mucho este accidente y ojalá que se pueda recuperar todo muy pronto. Bueno, señores... Vieron que ayer, cuando dimos la noticia de la barbería, que se había incendiado, recuerda que dijimos, aquí hay algo raro. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Bueno, si no te acuerdas, yo te lo recuerdo. Dijimos, aquí hay barbero encerrado. Bueno, pues sí, había. Oye, 300 y pico de personas han dado like de las ya 1,700 que están conectadas. Señores, vamos a ponernos serios. No haga como Black, que llega, come y se va. Hemos trabajado muchas horas para traer a ustedes lo mejor y más importante que está sucediendo. Vamos a estar horas aquí informándolos. Entonces, danos un like a Cere. Un like, un compartido, hazte miembro del canal, deja tu comentario, apóyanos de algún modo. No, mi hermano, ese like es la propina. Si te sirve un mesero 20 minutos y le dejas $15 de propina, 20 dólares de propina. Te vamos a servir 3 horas todos los días. No, deja un like, man. ¿Se la propina? No, si deja otra propina, mejor. Bueno, mira lo que se ha descubierto. Quiero felicitar a la policía de Hialeah, la policía de Bobo, que de Bobo no tienen un pelo, y ya cogieron al que le pegó candela a la barbería. Dueño de barbería acusado de incendiar nueva barbería de ex empleado. Vamos a ver. Las autoridades arrestaron a uno de los dos hombres involucrados en el incendio provocado en una barbería de Hialeah y a esta hora se encuentra tras la búsqueda del segundo sospechoso. Victoria Joseph tiene más información para contarnos en este reportaje. Buenas tardes, Victoria. Gracias, muy buenas tardes. A esta hora, uno de los implicados permanece prófugo de la justicia, mientras que el arrestado es el propietario de otra barbería en la ciudad de Hialeah, en la cual el barbero afectado había trabajado antes de abrir su propio negocio. Captados en cámara quedaron los dos hombres que causaron el incendio en Fresh Parras Barbershop, ubicado en la avenida 1 en la calle 49 del oeste de Hialeah. En las imágenes se observa cuando uno de los implicados revienta el cristal con una llave. Acto seguido, el otro sospechoso lanza dos bombas Molotov. Me gotea. Los explosivos desataron el fuego que destruyó en su totalidad el establecimiento. La policía de Hialeah identificó a los dos individuos responsables como Miguel Reyes Jr., de 38 años, quien fue arrestado, y Alberto González, de 56, quien a esta hora permanece fugitivo, y en las imágenes de vigilancia sería el encargado de haber lanzado las bombas Molotov. Miguel Reyes es el propietario de otra barbería ubicada en la ciudad de Hialeah, en la que Jariel Esquivel, dueño de Fresh Parras Barbershop, había trabajado durante 3 años antes de abrirse camino por su propia cuenta.
Miguel Reyes. Reyes, de 38 años, compareció ante la corte este sábado, acusado de tres cargos que incluyen robo y provocación de un incendio en primer grado. El primer cargo es castigado con una sentencia de cadena perpetua. Usted está siendo detenido ahora sin derecho a fianza. La policía de Hialeah se mantiene activa tras la búsqueda de Alberto González, quien enfrentaría los mismos cargos que Miguel Reyes. Señores, qué clase de locura tú. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Están locos? Caballero, con lo difícil que es establecerse y llegar a los Estados Unidos, tener un negocio, es un dueño de un negocio de años. Un barbero, una persona que trabajó para él. Oye, ese es el ciclo natural de la vida, de las cosas. El que tocó en una banda, después se hace su banda. Oye, como si Juan Carlos se fuera a hacer el año que viene y dice, oye, me voy a abrir mi propio canal y se lo abre. Pero cómo, coño, ¿en qué te puedo ayudar? Hace falta, te presto una luz, una cámara, una cosa. Qué bueno que hayan más opciones. Que cada negocio, cada compañía sea una escuela donde la gente adquiera habilidades y luego lo aplica. Por Dios, un ambiente bonito, en un ambiente de prosperidad. Pero esto qué cosa es. No, y aparte la profesionalidad de los sicarios y delincuentes, esto llega el hombre con un ímpetu al carajo, con la patecabra esa, con la llave Stilson, ta, 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 el otro. Y después que viene con toda esa tosquedad, dice, ay, Álvaro, me corté. Hacer que con él. Álvaro, me hice una idita. Aquí, apártate, que ya voy para allá con esto encendido. No, no, así hay gente que ha cogido candela ellos mismos y se han ardido. Óyeme, quítate, está, tira por ahí para allá. No, y entonces viene con un pasamontaña y le dice al otro, Albert, me corté. Y Albert, para ver bien, porque ya con casi 60 años y no usa el pehuelo, dice, dame quitarme el pasamontaña para ver bien por dónde tiro el molotov. Y la cámara me capte a mí. Mira, 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 mira. ¡Ta! Oye, nadie se va a dar cuenta. Eso somos tú y yo aquí a estas horas de la noche. Y nadie se va a dar cuenta de esto. Bueno, menos mal. Hace propaganda para la marca Ring. Mira arriba. Pero bueno, menos mal que este dueño de la barbería había llamado a Home Solutions, ay, María, esto cambió de nombre, es un problema. Solution, Smart Home Solution, ahí está. Y le habían puesto todas las cámaras. ¿Ves que las cámaras sí son importantes? Mira, aquí se consumó el hecho y todo, pero ya están los culpables. Y ahora cuando pierdan aquí el juicio, tienen que vender la otra barbería para pagarle aquí al hombre y al seguro y a todo la barbería. Gente que ya estaba dudando, que me decían, eso fue el tipo mismo para cobrar el seguro, ese fue el... Bueno, pues hacer nada. No todo el mundo es un tramañoso. Hay gente, chamaquito serio, abrió su barbería normal y el otro envidioso vino y se la quemó. Ya tú ves, porque a lo mejor vio que los clientes, como era a lo mejor su mejor barbero o algo, los clientes se le estaban yendo para allá. ¿Eh? Y entonces el otro, este le mandó un mensajito a aquel que lo había despedido o algo, le dijo, para llegar a este nivel, tienes que nacer de nuevo. No, caballero, jodedera aparte. No hagan eso, men. ¿Tú te imaginas si aquí le fuera a pegar candela, uno, a todos los negocios que salen de gente que trabajó en tu negocio? Bueno, había que incendiar Miami entero, por Dios, pero ¿qué cosa es esto? Señores, pónganse para lo suyo, luchen lo suyo y deje que todo el mundo prospere. ¿Qué pasa, Nahue? Bueno, por último, en los Estados Unidos... tengo una noticia que nos llena de alegría y satisfacción. Vaya, para terminar arriba. Para terminar arriba. La están diciendo aquí, Jorge Drón, dice, la cubanera en toda su magnitud. ¿Pero por qué le llaman cubano?
¿Por qué se asocia la cubanía o la cubanidad a los actos negativos? El que abrió su barbería nueva, bonita y bien hecha es un cubano. Y eso también es parte de lo cubano, el emprendimiento, el salir adelante. ¿Cuántos miles de barberos y dueños de barbería cubanos no hay aquí en Miami? Por todas partes. En Kendall, aquí, allá, Cuyá. Entonces, uno se le vieron los tarros y hace esa berraca. Ah, mira, tenía que ser cubano. Pero es que eso no tiene que ver nada con nada. ¿Por qué tenemos que ir por la excepción y no por la regla? Siempre habrá alguien que haga mal las cosas, pero la mayoría de los cubanos hace las cosas bien. ¿Por qué tú me miras y abres los ojos? Eso todo el mundo lo sabe. Bueno, mira esto. Vetan a la nadadora transgénero Lia Thomas de los Juegos Olímpicos de París. Y lo primero que no entiendo es por qué le ponen la nadadora. Porque ya desde los medios ya está mal enfocado las cosas. Bueno, vamos a ver la noticia y después te la comento. El Comité Olímpico Internacional anunció hoy que Lee Thomas, el hombre que compite como mujer transgénero en la natación colegial de Estados Unidos. ¡Aplauso para América TV! ¿Quién estaba leyendo esto? Por la voz es mi amiga Maite Luna. Maite, te queremos. Luna, tú que lo ves, dile cuánto lo extraño. Bueno, eso es por andar con tenores. En toda esta semana se me han pegado ya, no me voy de la nota. Meto unos melismas y uno, ¿cómo se llama nosotros? Bueno, todas esas técnicas. Óyeme, dale para atrás, déjame disfrutar de nuevo de un cambio universal. Vaya, ¿será que vamos a salir de la Guanajá ya? ¿Será que llegó el gran despertar del mundo? ¿Será que oír esto en los medios de prensa ya no será? Vaya, ya, ¿será que la lógica y el sentido común están llegando? Mira qué bonito Maite Luna nos da la noticia. A ver. El Comité Olímpico Internacional anunció hoy que Lee Thomas, el hombre que compite como mujer transgénero en la natación colegial de Estados Unidos, no podrá participar en los Juegos de París. En el COI se basó la prohibición en la preocupación por mantener la igualdad de condiciones para todos los atletas, pues su participación habría socavado la integridad de los deportes femeninos. Thomas fue un nadador mediocre mientras compitió como hombre, según los informes, y rompió múltiples récords cuando empezó a medirse a mujeres reales. Pero es que no puedo creer que América TV haya dicho eso. ¡Yo me erizo! ¡Yo me erizo! Caballero, tuvieron que pasar 30 años para que una periodista pudiera decir esto que ha dicho Maite Luna en la televisión. ¡Maite! Tengo que llamarla. Tengo que llamar a Maite Luna, por Dios. Maite Luna. ¡Ay, déjame ver si me coge el teléfono! Mira si me erizo. Mira, yo me erizo. Para felicitarla en vivo. Maite, estoy en vivo, no estás en altavoz, te estoy llamando porque acabo de ver tu nota sobre el señor hombre trans que no va a ir a las competencias femeninas. Bueno, pues yo quiero felicitarte en vivo porque tuvieron que pasar 30 años para que alguien en televisión pudiera de hablar con lógica y con sentido común. Y ese texto que tú dijiste es imposible. No es la primera vez que yo hago algo así y que se habla de manera, o que trato, ¿no?, de hablar del tema con expertos, pero a ver, esa nota, te digo, no la escribí yo, es una nota que está escrita por la redacción nuestra de aquí de América TV, y lo que sí te puedo decir, Eliezer, es que en otras ocasiones he tocado el tema con expertos, con especialistas, con personas entendidas en el tema, porque yo soy sencillamente una comunicadora. Pero recuerdo una frase que se me quedó de un médico que me dijo, ahora no recuerdo quién fue,
tú puedes modificar cualquier cosa. Tú puedes modificar el exterior y puedes modificar quizás las capacidades, pero lo que sí tú no puedes modificar es el ADN de una persona masculina para convertirla en femenina y viceversa. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que ahí está la esencia de todo, ¿no? Sí, pero aparte de la discusión biológica, y ahora sí, estás en vivo con 2,000 y picón de cubanos libres y amigos del mundo entero conectados. Está todo el mundo aplaudiendo. Porque un saludo para todos, un saludo para todos. Tenemos, Maite, una batalla campal, la batalla cultural que estamos dando en el mundo, simplemente para, fíjate, defender el derecho de la mujer de competir en deportes contra otras mujeres con iguales capacidades. Y esta penetración de los hombres vestidos de mujer en el deporte, que habían dejado a las mujeres sin récord, sin medallas, sin nada, a mí como hombre me parecía un abuso. Que hagan una categoría trans si quieren. Y no solamente con el atleta, Eliezer. Imagínate que para, y tú lo sabes, y lo sabemos todos, y lo saben muchos padres que quizás me estén escuchando, cuando tú tienes ves un atleta, imagínate toda la formación que ese atleta ha tenido desde niño. ¿Cuánto ha invertido un papá, una mamá, un abuelo, un tío, la persona que ha visto las capacidades y cualidades de esa persona para ayudarlo a que se convierta en un atleta? ¿Cuánto cuesta eso emocionalmente? ¿Cuánto cuesta eso económicamente? Entonces, me parece que es lógico. Aplaudo esta decisión del COI de no permitirlo, porque fíjate, el informe, y yo soy muy respetuosa, ¿no? Uh-huh. Y por eso enfaticé en la palabra, según informes, ¿no? Se decía que este hombre, mientras era hombre, era un atleta normal, mediocre, como dice el informe, ¿verdad? Sí. Entonces, en cambio, cuando ya empieza a competir como mujer, obviamente sabemos que tenemos capacidades diferentes. Así es. Que nuestra biología es completamente diferente, que sí. Siempre ustedes van a tener esa fuerza bruta, digamos, sí. ¿No? Sí. No llamándole feo en ningún sentido, ¿no? Pero es la realidad. Cuando yo puedo levantar 10 libras con quizás con alguna dificultad, tú las puedes levantar con un dedo. Entonces, me parece que es lo lógico, por cuestión de lógica. Y yo no quiero discriminar a nadie. Claro. En absoluto, ni que nadie se sienta ofendido ni señalado, porque todos tenemos derechos a perseguir nuestros sueños, pero siempre sobre la lógica y siempre sobre el respeto a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues en nombre de todos los seguidores de nuestras plataformas que estamos dando esta batalla hace años, fíjate que yo me he quedado aquí, esto sí me ha erizado, escuchar en un medio de comunicación que se hable con estas palabras tan claras, que tú has leído esa nota, el mérito para el que la escribió, para el equipo y también para los dueños y directores de medios que por muchos años no quisieron buscarse un problema con nadie y nos hemos metido en tremendo problema de sentido común, y yo creo que las cosas hay que llamar al pan pan y al vino vino. Pero vuelvo y te digo, el mérito todo para obviamente las personas que dirigen la línea nuestra, para Jorge Morejón, que es un experto en deporte históricamente y es quien escribe nuestro noticiero de las 4 de la tarde. Pero te reitero, en muchas oportunidades, y te voy a enviar el link, me imagino que debe estar en América Radio, en muchas oportunidades, pues toqué el tema en más de una ocasión, creo que 3 ocasiones, obviamente hablando con expertos, con médicos, incluso también hablando con personas trans, que tienen su punto de vista, ¿no? Y bueno, lo común es lo que debe primar en todo esto, obviamente, y el respeto también, te digo, la historia de esos familiares que han educado a sus y han invertido tiempo en esos atletas para convertirlos en lo que son, en esas atletas en este caso. Así que nada, te mando un abrazo grande. Bueno, y te mando un abrazo también en nombre de los padres de todas las niñas canadienses, seguro viste la noticia hace poco, que se vieron desplazadas, que regresaron llorando a sus casas, porque niñas de 14 años compitieron contra un hombre trans de 56, que él se autopercibe como una niña de 14 años, se llevó la madre. Entonces, de verdad. Está en todo su derecho, fíjate. Yo no quiero todo su derecho a percibirse como lo que sea. Yo eso sí lo respeto, la decisión de cada quien, pero siempre que la decisión de cada persona, de cada ser humano, no dañe a los Correcto. Demás. Eso no significa un daño para los demás. Así que nada, un abrazo bien grande. Lisa. Oye, felicidades. Solo te llamé en vivo para eso, porque no podía dejar pasar esta alegría. Un abrazo, Maite, y sigue haciendo el excelente trabajo que hace. ¡Te queremos! Igualmente.
Óyeme, y qué alegría en la vida. Caballero, qué cosa más grande ser socio de Milei. Personas que estamos en esta batalla cultural y que organicé la primera venida de él aquí a Miami, Milei, de Agustín Laje, que ha estado aquí en el patio de la casa y ha intercambiado con varios influencers de nuestra comunidad. Te digo sinceramente que tengo una luz divina. Bueno, tú sabes que mi bisabuela se llamaba Luz Divina. Luz Divina, mi bisabuela, la mamá de mi abuelo. Mira tú cómo todo encaja. Kaiser, por Dios, amigo ya de la casa, que ha comido la comida hecha ahí a mano por Rachel. ¿Te das cuenta? Gloria Álvarez, es que somos amigos de todo lo que vale y brilla en este mundo. Y como dicen que al final de tu vida tú vas a ser el promedio de las 5 personas más cercanas a ti, intelectualmente, financieramente, a nivel de valores, a nivel de principios, estamos echados. ¡Qué maravilla! Bueno, pues con esta excelente noticia nos vamos a la primera pausa de la tarde, de las 3 de la tarde, ya son las 3 y 10, y de ahí nos vamos directamente, sin escala, ¿no? Hoy no vamos ni a pasar por América Latina. Vámonos sin escala a ver qué está pasando en la República de Cuba. Adelante. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. Lo hablan de la convivencia. ¿Cómo tú convives con eso? En cada esquina. Fíjate que estoy aquí en esta. Y me voy a apurar para que vean la otra. Mira, voy a virar de espalda para que te vayas a echar ya. Mírala ahí, viste, en cada esquina, es de frontera en frontera. Estamos rodeados de Javi de nylon con basura. Mira esto está. Y llego a la otra, y es la otra, y es en cada esquina, en cada cuadra. ¿Cómo tú convives con eso, soperropenco, psicológicamente? Te enferma, la peste, te enferma. Saludos desde Ferco Motors, mi nombre es Juan Carlos Fernández. Somos un negocio de familia que lleva 45 años en negocio y estamos comprometidos en brindarle los mejores carros con los mejores precios. Hola, soy Alexa de Ferco Motors. Estamos aquí para servirle. Tenemos carros de todos tipos, fuera un Honda o un Toyota o un Ferrari. Tenemos financiamientos para todo tipo de crédito y estamos aquí esperándolos para atender. Gracias. Sumérgete en el cálido abrazo del Caribe con nuestro paquete todo incluido a Punta Cana. Desde Miami te llevamos a vivir una experiencia única. Vuelos comerciales, hospedaje y traslados. Todo cuidadosamente seleccionado para que solo te enfoques en crear recuerdos inolvidables. Del 15 al 22 de junio, únete a La Sierra Ávila y redescubre la magia de los reencuentros familiares bajo el sol caribeño. No pierdas esta oportunidad de conexión y amor. Llama ahora al 786-387-0000 y haz de tus vacaciones un sueño hecho realidad en Punta Cana. Mi nombre es William Díaz Joyería y te brindo el oro más barato de Miami, la mejor atención, la mayor variedad. Estamos ubicados en la 8 y la 58 y mi teléfono no es privado, es público. Recuerda, tenemos financiamiento, planes de pago, no queremos clientes, queremos amigos. Es tremenda mierda. Se tenía que decir y se dijo. Y sí, justamente esto es lo que más oigo últimamente en redes sociales. Y el problema es que de Miami habla. El que vivió 6 meses, 1 año y no logró nada. El que la ve de lejos, el que no la conoce. De Miami habla el frustrado. De Miami habla el que le han metido en la cabeza que es una mierda. Porque muchas veces le he preguntado, ¿y por qué es una mierda? Miami es otro ejemplo de lo malagradecido que podemos llegar a ser los cubanos. Miami es la ciudad que nos abre las puertas. Por años nos recibe, nos da trabajo, oportunidades. Pero sin embargo, el cubano, muchas veces también el latino, prefiere seguir hablando mierda. No hablo de opiniones, cada cual que tenga la suya. Que Miami es una mierda, lo podrá decir todo el mundo, menos los cubanos, que venimos de esa miseria y de esa dictadura. Miami es mi hogar, Miami es mi patria,
hace muchísimos años. Yo amo a Miami. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. No sé ni por qué aplausos. Ah, por la chica. Estamos en la República de Cuba, señores, donde siempre alguna chispita de esperanza brota y un día prenderá. Y la luz de esas llamas de libertad alumbrarán a toda Cuba, a todo el continente, a todo el mundo. Bueno, pues ya nos fuimos para Cuba. Vamos directamente, arranque, dele un espolazo a la yegua y vamos para Cuba. Nos vamos para Cuba y allí tenemos primeramente las palabras del arzobispo de Santiago de Cuba, que dice que el pueblo pide corriente, comida y, lo más importante, libertad. Vamos a escuchar, siempre con las palabras escogidas de nuestros ilustres estudiosos cristianos, pero bueno, algo es algo. Escuchemos. Este es el lugar. Y bajo el título de Nuestra Señora de la Caridad, que es del amor. Entonces nuestro pueblo quiere eso, caridad y amor. Aquí vienen a expresarte, madre, y como dije, lo expresan en las conversaciones, lo expresan en las calles, que queremos vivir con mayor desahogo. Queremos tratar de vivir una vida normal, en la que cada cual pueda, pues, hacer su plan, su proyecto de vida, en que la vida no sea una lucha y un trabajo perenne, en que podamos utilizar las horas de nuestro tiempo en la lectura, en la entrega, en el servicio, y muchas veces lo empleamos en la lucha cotidiana por conseguir lo imprescindible para vivir, que muchas veces escasea. Las noches se hacen largas, sin energía. Vamos a pedirle al Señor que por lo menos nos dé energía interior. Pero necesitamos tener un sosiego en la vida. Un sosiego en la vida. Que nuestros niños duerman bien y nuestros ancianos también. Y nosotros. Que al otro día hay que trabajar. Por eso, hermano, nuestro pueblo, pues, ha dicho y repite, y eso todos lo sabemos, corriente y comida. ¿Eso es inalcanzable? ¿Eso es pedir demasiado? No, no. No. Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Pues para, como dijimos ahorita, cada cual pueda hacer de su vida su proyecto y llevar a su familia a que sus hijos alcancen lo máximo. Y todo eso crece. La gente lo quiere hacer aquí en Madrid, en Cuba. Pero la situación muchos de nuestros hijos pues marchan a otros lugares porque no encuentran precisamente eso acá. Y otros que esperan, pero que tienen en sus proyectos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Si esta es tu tierra, la que Dios nos dio. También el deseo de expresarse, de dar sus opiniones para resolver los problemas que nos atañen a todos. La gente lo pide de muchas maneras. Y hemos visto que se ha pedido en la inmensa de los casos con sin violencia.
Al contrario, se ha expresado un sentir. Es más, que en situaciones que parecían un poco tensas, el mismo pueblo ha empezado a decir, y a corear, no más violencia, no más violencia. Sí, hermanos, hay veces que vivimos la violencia callejera y hay veces que vivimos esa lucha diaria de la vida que ya es violencia y hay veces que no podemos, pues, expresar las cosas. Yo te digo esto porque eso lo sabemos todos, que esto es lo que nuestro pueblo pide y quiere. ¿Y qué mejor lugar de decirlo aquí? Madre, que tengamos la esperanza de ese pueblo que esperaba el Mesías. Sí. Sabiendo que algún día vendrá la luz sobre nuestro pueblo, la luz interior. Que nos demos cuenta que si no hacemos la voluntad de Dios, que es hacer el bien, fracasamos en la vida. Que nos demos cuenta que muchas veces nos hemos apartado de Él y no hemos considerado al otro que está al lado mío, que vive al lado mío, al frente mío, a mi hermano, si no lo juzgo por muchas cosas. Te pedimos, Madre, que todos seamos uno y nos respetemos los cubanos uno a uno. Nadie mejor que nadie. Nadie. Que de la misma manera que estamos empezando la Semana Santa acompañando precisamente el sacrificio de Jesús, que en definitiva también es nuestro sacrificio aquí, donde quiera, en la vida, la lucha diaria. Pero hermano, también te pedimos, Padre, que algún día veamos la luz. La luz de estos problemas que es lo elemental que se puede pedir. Pero también que todos encontremos la luz de la fe, que es la que nos lleva precisamente a dar razón de todo lo que existe, de lo que vivimos, pero que sabemos que eso nos conduce a la vida eterna. Pidamos por el bien del pueblo cubano y por la fe del pueblo cubano, que tenga a tu Hijo como el único Señor. Que Dios nos ayude a vivir así, Madre. Bueno, ¿cómo usted cataloga estas palabras? A ver, quiero antes de dar mi opinión, mi criterio, me gustaría escuchar qué le pareció a ustedes este discurso. Si creen que el discurso fue dirigido a la Virgen o mirando a la Virgen pero en carambola, fue dirigido a otros entes. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue determinado? ¿Fue suficiente? No menciona a los presos políticos, etcétera, pero bueno, habla de respeto, de libertad de opinión. A ver, cuéntame tú, ¿qué te pareció el discurso del arzobispo de Santiago de Cuba? Bueno, dice aquí José Pérez, finalmente alguien de la iglesia más grande que hay en Cuba se desmarca del régimen. Bueno, en el pasado, con la visita de Juan Pablo II, etcétera, hubo un arzobispo precisamente en Santiago de Cuba, padre, que él murió ya. Me acuerdo ahora, me sabía el apellido de él, que dio un discurso excelente. Aquel discurso de aquí se ha confundido partido con nación, una pila de cosas. A ver, magistral, fue dirigido a la China. Ah, Pedro Mauriz, exacto.
fue el otro que le echó. Buena, buena, buena. Yo lo siento con mucho miedo para expresar su sentir. Bueno, el mensaje parece como que más universal. Lo vi muy bueno y a buen entendedor y ellos entienden. En fin, bueno, tenemos criterios encontrados. Yo te voy a decir el mío. Y no para que estés obligatoriamente de acuerdo con lo que yo creo. Solo para poner mi opinión encima de la mesa. Mira, yo creo que hay asuntos divinos y hay asuntos terrenales. O terrícolas, o mortales, como les puedes llamar. Y muchas veces queremos pedirle a lo divino que resuelva lo terrenal. Y entonces, bueno, ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la responsabilidad de la gente, de las personas? Si Dios lo tiene que hacer todo por ti. Si la Virgen de la Caridad del Cobre tiene que darte lo que tú has destruido. Y por eso mi concepto de justicia divina es un poco distinto. Ya la Virgen de la Caridad, ya Jesucristo, ya todas las fuerzas divinas del universo nos dieron a los cubanos dentro de lo divino lo mejor. Nos dieron una isla hermosa. Nos dieron un clima inmejorable. Cuba es el país con el mejor clima del mundo. Nos dieron unos paisajes, unas playas, una abundancia en todos los sentidos. Nos dieron una tierra privilegiada. Para colmo, nuestro mestizaje africano, poco de indio y español, nos dota de una multiculturalidad exquisita, una incluso genética privilegiada. Entonces, bueno, lo que queda para ser exitosos, felices y prósperos ya no es divino. Ya lo que falta es terrenal. La libertad. A mí me parece que pedirle a Dios que unos cubanos dejen de reprimir, de esclavizar a otros cubanos, a mí me parece que eso no es un asunto de Dios. Yo creo que hay que pedirle que deje de esclavizarnos al esclavista y hay que pedirle al esclavo que deje de ser cómplice de su esclavitud. La esclavitud no se acabó en el mundo cuando Dios decidió acabar con la esclavitud. Dios puso a los hombres sobre la tierra y les dio libre albedrío para que interactuaran entre ellos. Y nosotros, en diferentes etapas de nuestra historia, hemos decidido tratarnos de una o de otra manera. La esclavitud se acabó cuando los dueños de esclavos decidieron liberarlo, en algunos casos, y también cuando una parte de la humanidad, incluyendo a muchos esclavos, decidieron pelear por su libertad. Por tanto, hay decisiones que son humanas, hay decisiones que son terrenales. Y yo digo lo mismo que dice Norby. Basta ya de taparse con Dios. No, la libertad de Cuba va a ser cuando Dios quiera. Mentira. No le pongas esa responsabilidad a Dios, porque Dios no fue el que puso la dictadura. Al contrario, la dictadura que hay en Cuba es anticristo, antidios, antirreligión, antiiglesia y anti todo. El comunismo es, por filosofía, anti Dios. Y el pueblo de Cuba en gran parte cambió al Dios verdadero, al que nació en Belén, al que la cultura occidental venera,
la cultura más próspera, igualitaria y respetuosa del mundo. La cultura occidental, que tiene los valores cristianos como fundamento de su cultura. Y mucha gente decidió cambiar a Dios por Fidel. Entonces, ¿a quién le toca volver a las raíces culturales, religiosas, filosóficas de Cuba? A Dios, si Dios nunca se perdió. A la Virgen, si la Virgen nunca se perdió, tú le dices a Dios, oye, tú eres el que tiene que cambiar. Y Dios te mira y te dice, si yo siempre he estado aquí, yo siempre he sido el mismo. El que tiene que cambiar eres tú, el que tiene que echar para atrás la decisión errada que tomaste eres tú. Es como el que está fumando todos los días y le pide a Dios, oye, quítame el cáncer de pulmón. Pero si yo no fui el que te enfermaste tú. Que te fumas 3 cajetillas de cigarro al día. Ah, tú no quieres dejar de fumar. Tú quieres que milagrosamente Dios te cure el cáncer sin tú hacer ningún sacrificio. Porque a ti te gusta el cigarrito. No, mi hermano, la realidad es que te vas a morir a los 40 años cuando te podrías haber durado 80. Es lo mismo, el pueblo de Cuba no puede seguir fumando morronga. Perdóname. Y pedirle a Dios, dame luz, dame comida, dame leche, dame pan, dame agua, dame. Pipo, ¿que tú crees que es Dios? ¿Un Walmart? Tienes los campos sin cultivar. Tienes la tierra perdida en Marabú. Tienes al país dirigido por una mafia comunista, ladrona y corrupta. Los aplaudes, te erizas. Vas a los actos de repudio contra un muro. Dices que aquí hay dictadura para rato y que eso te hace feliz. Y tú quieres que Dios te salve. Tú quieres que Dios te libere. Tú quieres que Dios te bendiga. Chicos, te digo una cosa. Bastante bien nos lleva Dios. Bastante bien nos lleva Dios. Que no le ha mandado un terremoto a Cuba. Porque como está La Habana y Santiago, ahí no queda nadie. No le ha mandado un tsunami. No le ha mandado un meteorito. Y está como esperando a ver qué va a hacer los cubanos. Bastante bien nos lleva a Dios. Pero a mí siempre me ha parecido y es mi gran dilema con la fe y con la religión. Si la fe te motiva, te impulsa a crecer, a superarte, a ser mejor, a luchar, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, si la fe te paraliza, si la fe te inmoviliza, si la fe te dice que lo que hay que hacer es esperar a ver qué es lo que Dios quiere, pero si ya lo que Dios quiere está dicho y está escrito, si la fe es tu justificación para vivir en miseria y aplaudir al que te tiene en esa circunstancia, mi hermano, entonces la fe es un problema. Sea religión afrocubana, sea religión cristiana, sea cualquier tipo de religión. Si la fe lo que hace es mantenerte contento en el fango, el hambre, la sarna y la chanclaca, mira, abajo la fe. La fe tiene que ser fuerza. Tiene que ser inspiración. Tiene que ser guía moral. La fe tiene que ser la fuerza en la que tú te apoyas en tus momentos de debilidad. La fe tiene que ser vehículo de cambio, de progreso. Entonces sí estás jugando la función adecuada. Entonces, cristianos, no cristianos, padres, curas, babalao, o batalaye, mayá, abacuá, es contra la dictadura, men. Es contra la dictadura. Vengas de la fe que vengas. Aquí el problema no está en Dios. Aquí el problema está en Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Raúl Castro
y toda la chanclaca que los acompaña. No le exijamos a la Virgen sacarnos de los problemas en los que nos hemos metido nosotros mismos, haciendo caso omiso de Dios y de la Virgen y de todos los santos. Ningún santo, ningún Dios te dice a ti que le metas con un palo a una madre que está pidiendo comida para sus hijos. Ninguna religión, ningún libro, ningún manual te dice a ti que le tires un pote de chapapote o de mierda a una familia que se oponen a una dictadura. Ningún Dios te está diciendo a ti que encarceles al hijo de tu vecino que dijo el 11 de julio, quiero ser libre. Eso lo hicimos los hombres. Y hay que arreglarlo entre los hombres. Así que no miremos para más ningún lado. Para más ningún lado, que eso lo que hace es simplemente favorecerle a la dictadura. Vamos a esperar que la Virgen, vamos a esperar que Dios, no. Vamos a enorgullecer a la madre de todos los cubanos. Vamos a enorgullecer a Dios, al Espíritu Santo y a todo el mundo con nuestra actitud, con nuestra rebeldía, con nuestra resistencia, con nuestro amor al prójimo, con nuestra convicción de ser libres. Yo creo que hay que darle hoy en día más a Dios y pedirle menos. Hay que darle al menos una gota de tu sacrificio. Bueno. Declaración de Camagüey. ¿Y esto de cosa es? ¿Los quiénes? Ah, seis activistas. Bueno, pues seis activistas en Cuba, me imagino que opositores, han hecho una declaración que le han llamado la declaración de Camagüey. Y vamos a ver el video de esta declaración. Hola, buenas tardes. Aquí estamos los seis cubanos que en Camagüey hemos firmado esta declaración de Camagüey, con los seis pasos también que creemos imprescindibles para que Cuba salga no solo de los apagones, de los problemas económicos, sino también de la represión y de la dictadura. Bárbaro de Céspedes, José Luis Tan, Iris Mariño, Ailex Marcano, Madeline Sardiñas y Henry Constantín. Con ustedes, ahí tienen las propuestas. En el cuerpo de este, en el texto que acompaña este reel, tienen las propuestas y sus nombres, todos los que las consideren apropiadas, todos los que quieran suscribir estas propuestas para hacer una Cuba mejor para todos, pueden dejar sus nombres en los comentarios. Y por supuesto, toda la divulgación que puedan darle a estas ideas, a este video, a lo que algunos cubanos queremos comunicar a toda Cuba, pues es bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues muy valientemente desde ahí, el centro de Camagüey, estos valientes opositores han hecho esta propuesta de seis pasos. Vamos a leerlos aquí. Nos piden su divulgación. Y bueno, somos precisamente eso, un canal de televisión que divulga, pues, las ideas, las propuestas, etcétera, etcétera. La propuesta número uno es el respeto y apoyo a las manifestaciones pacíficas que reclaman libertad y mejores condiciones de vida. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Respeto y apoyo, más que cualquier cosa. Número dos, la eliminación de todas las barreras que frenan absurdamente la economía, de modo que se favorezca el desarrollo del sector privado y se potencien las importaciones. Bueno, yo diría la producción, la agricultura y la ganadería, el comercio, la propiedad y las empresas privadas, así como el fin de las trabas al ejercicio privado, de las profesiones y de la inversión. Tres, la liberación de los presos políticos y el cese de cualquier persecución a los cubanos por expresarse, organizarse o manifestarse pacíficamente. Esto yo lo pasaría para el primero, pero está muy bien. Cuarto, la redirección inmediata de los recursos estatales malgastados en represión y propaganda políticas en las mal llamadas organizaciones de masas. Redireccionar esto en la construcción. Y también se malgastan en la construcción de hoteles o en la burocracia ineficiente.
redireccionarlo hacia los sectores en crisis como la salud pública, la generación de electricidad y la atención de ancianos y de otros grupos vulnerables. 5. La eliminación del control del Partido Comunista sobre la Constitución, los tribunales, las Fuerzas Armadas y Policiales, la economía, los gobiernos nacional y locales y el sistema electoral. 6. La convocatoria inmediata de las elecciones presidenciales, generales y legislativas, abiertas y pluripartidistas bajo estándares democráticos reconocidos internacionalmente y con observación independiente, y a celebrarse en un plazo no mayor de 6 meses. Yo estoy de acuerdo con todas, con las 6. Y bueno, también desde aquí soy firmante. Ponga mi firma ahí, mi pezuña ahí. Va, estoy de acuerdo con las 6 cosas. Bueno, en contraste con estos cubanos, nunca mejor dicho, en contraste, un traste español niega que Cuba sea una dictadura, la califica como de ideología progresista con algunos déficits democráticos. Ay, que un panadero se levanta a las 2 de la mañana a hacer el pan a este señor. Vamos a ver. Temática especial Cuba, porque está habiendo unas revueltas sociales contra el gobierno y demás. Rápidamente, porque hay opiniones dispares. ¿Cuba, dictadura o democracia? Yo creo que las instituciones internacionales no la definen mayoritariamente como dictadura. Otra cosa es que tenga déficits democráticos. Pero de ahí a dictadura, yo no comparto que sea una dictadura. Lo que pasa es que, claro, ponemos el foco en Cuba porque tiene una ideología progresista. Peores dictaduras hay en el mundo de las que no se habla, casualmente, algunas más cerca. Pero si le hablo de cómo me definiría Cuba, es una democracia, una dictadura, ¿se acerca más a la democracia o a la dictadura? Yo creo que tiene déficits democráticos. Déficits democráticos, sí. Lo podríamos definir así. Tiene que avanzar en esa materia, claramente. Este tiene déficit de todo. De todo. Mira el paraíto que se echa este señor, un diputado socialista. Bueno, pues ahí está. Mira la pose que se manda el gallo. Aquí hay un déficit de... Déjame ni entrar en más materia. Vaya. Ay, Dios mío. ¿Cómo no pudiéramos darle en Guantánamo una semana de vacaciones a este señor y soltarlo en Guantánamo en el medio del parque con el salario de un neurocirujano de Guantánamo? Vaya, usted es un guarajo, pero vamos a suponer que usted fuera neurocirujano. No, coño, estás loco, son 20 años de estudio, perfecto. El salario de un neurocirujano en Guantánamo, está, toma, uf. Vete a disfrutarlo a Guantánamo, dale. A ver si después... No, y cuando se esté muriendo de hambre el tercer día, sal a pedir algún derecho, a protestar por algo, y vamos a ver si hay una dictadura o hay déficits de democracia. Es que de verdad, óyeme, esta gente se... Mira tú cómo es la cosa. Tú le dices, no, esa persona tiene anemia, y tú le dices no. Lo que tiene es déficit de glóbulos rojos. Ah, bueno, ahora ya entendí. Tú dices, fulano es ciego. No, él lo que padece es de cierta falta de visión. Oh, ah, bueno, 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 bueno. Aquel otro es sordo. No, él lo que... No, sordo no. No lo vamos a definir tampoco así. Es lo que no escucha. ¿Cuba es una dictadura? No. Ahí lo que hay es falta de democracia. Ya ahora sí vamos entendiendo bien, porque el tema es que somos muy de etiquetar. Somos muy de etiquetar. ¿Ven? Está cayendo un palo de agua que nos va a mojar todo el mundo. Eso es una cosa que era... Yo lo que hay es déficit de sol. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Todo desde el punto de vista que tú...
Que tú maniobres, que tú lo mires. Bueno, vamos a ver esto interesantísimo, porque es un testimonio de uno de los 5 espías que nos cuenta los recursos que él recibía en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos. Un tipo de espía terrorista, condenado y confeso de todas las actividades que se le probaron. Y vamos a ver y vamos a comparar si los presos políticos cubanos que no cometieron ningún delito, que no le robaron una gallina a nadie, que no atentaron contra la vida de nadie, vamos a comparar las condiciones en unas cárceles y en otras. Pero esto hoy, día martes, viene presentado por Tío Colo Pizzería. Tú recuerdas que estamos trabajando con la pizzería de Tío Colo, que es la mejor de todo Miami, de toda la Florida, señores. 2 pizzerías, una en Hialeah y otra ahí en Coral Way. Y cada vez que usted pasa por ahí a probar el explotar en queso, cualquier tipo de pizza, las hawaianas, la esto, la chorizo, lo otro, óyeme, con el borde quemadito, el quesito así que le estira y todo, le dice, yo vengo del canal de Eliezer Ávila. Y siempre te vas con una ñapa, que si un bocadito helado, que si una cosa. Porque esta es nuestra pizzería, la pizzería de Tío Colo. Pasa por allí y no cocines hoy. Bueno, vamos a ver este testimonio. Yo estudié y después hice collares indios. Por ejemplo, aprendí a hacer los collares indios, es comiquísimo, porque soy sumamente tosco, ¿no? Pero te enseñan cómo hacer los collares indios con las bolitas. Una bolita chiquitica así, entonces ponerla ahí. Después aprendí un poco a pintar. Está la batería, hacer cartera con de cuero. Que al final, bueno, les hice cartera de cuero a cada una de mis hijas y a mi esposa. Además, en la escuela estudié economía, el capitalismo, bolsa de valores. Un día apareció en la prisión un preso que era de cuello blanco, ¿no? Porque él había hecho una pirámide de Fonsi. Le había robado mucho dinero a los millonarios. Y estaba haciendo como unos cuantos años. Y dio un curso de cómo invertir en la bolsa de valores. Y a mí me pareció interesante, pero además, con tal de yo salirme de la prisión, dije, bueno, aquí hay que aprender lo que sea. Bienes raíces, enriquecimiento, leyes, como redacción de leyes, caligrafía. Óyeme, qué mal la pasó. Tú ves que es mentira todo el cuento que te han contado en Cuba. Yo a esto le sumaría. Fíjate que aprendió más que yo en la universidad. Yo que nunca he estado en una cárcel. Yo he estado en 11 o 12 calabozos en Cuba. Calabozo, un día, 2 días, 3 días, 4 días. Pero en cárcel nunca he estado, nunca he entrado. Y yo que estaba supuestamente suelto, yo nunca he tenido tantas oportunidades. Todo eso que él ha hablado hoy, pagar para aprenderlo, cuesta ¿cuánto? Hacerte experto en bienes raíces, en inversión en la bolsa, en todas las cosas que él habló allí. Oye, $1,000,000 en curso. Y no aprendes tantas cosas. Y él con todo el tiempo el mundo. Imagínate tú que tienes la comida garantizada. El desayuno, el almuerzo, el café, la leche, el huevo, el pescado, la cosa. Bueno, salió con un trinquete y con 20 maestrías. ¡Ay, los héroes! ¡Ay, los 5! ¡Ay, que se están sacrificando por toda Cuba! ¡Ay, que en Bueno, déjame explicarte algo. Y lo vamos a localizar, porque para eso tenemos el mejor productor de toda la finca. Aquí está, Juan Carlos. Vamos a localizar eso. Hay una mesa retonta con Randy al frente, moviendo su característico cocote, donde ellos estaban presos todavía. Y va mi amigo, ex amigo Ricardo Alarcón, que ya no contamos con él. Va a la mesa retonta y en esa mesa retonta denuncian los maltratos a los que son sometidos los 5.
llevaban un mes y medio, dicho por ellos mismos, comiendo pollo todos los días. Desastre total. Desbalance total de la dieta. Qué abusadores son esos americanos imperialistas que llevan los cinco héroes cubanos comiendo mes y medio pollo por la mañana y pollo por la tarde. A ver, pechuga por la mañana, muslo por la tarde, pollo asado por la mañana, pollo ripiado por la tarde, aporreado de pollo por la mañana, el pollo a la naranja por la tarde. Y óyeme, y con el empeño que lo dijo Alarcón, exigimos respeto hacia los presos, hacia los cinco. Hoy abajo el pollo. Hay que darle pescado, mariscos, carne de diversos tipos. Y oye, y no, enseguida se armó la rebambaramba y empezaron ya a dar churrasco. Y ahí vinieron ya lo alternaron. Oye, hoy chuletón, mañana uva. Óyeme, porque era un abuso. La harta de pollo que le estaban dando a los cinco. Mira cómo él estudió de todo. Este muchacho debe ser ahora mismo. Bueno, la hija, de algo le sirvieron los estudios, estudiar el capitalismo y estudiar la economía capitalista y todo. Fíjate tú que llegando a Cuba mandó a la hija para España. La hija de este caballero está estudiando allá en Málaga, por allá, en España. Una cosa de esa, mercadotecnia, administración de empresas, porque caramba, el tipo llegó a Cuba y dijo, ya yo, con toda la campaña que han hecho por mí, lo que me queda es que me den una casa aquí en El Vedado con una mata de mango atrás. Y bueno, el minín me dé ahí unas cositas para yo comer, porque bueno, cola sí no voy a hacer, ni voy a comprar pan a la bodega, pero mi hija que se salve. Ya yo estoy embarcado, yo estoy comprometido, ya yo estoy aquí, eso. Pero fíjate cómo son las cosas cuando son del alma. Yo te voy a poner de nuevo el mismo video. Juan Carlos, replay, que se conectaron 200, 300 personas nuevas que no vieron. Los terribles abusos a los que estaba sometido José Daniel, que diga. ¿Este quién es? Ramón Labañino. Ah, bueno, mira. Vamos a ver, y después vamos a ver cuántas materias ha aprendido José Daniel Ferrer en la cárcel. Vamos a ver cuánto, vaya, no, de ahí sale José Daniel Ferrer, ingeniero informático. No, tú vas a ver, vamos a ver. Yo estudié y después hice collares indios. Por ejemplo, aprendí a hacer los collares indios, es comiquísimo, porque soy sumamente tosco, ¿no? Pero te enseñan cómo hacer los collares indios con las bolitas. Una bolita chiquitica así, entonces ponerla ahí. Después aprendí un poco a pintar. Está la batería, hacer cantera con de cuero. Que al final, bueno, les hice cantera de cuero a cada una de mis hijas y a mi esposa. Además, en la escuela estudié economía, el capitalismo, bolsa de valores. Un día apareció en la prisión un preso que era de cuello blanco, ¿no? Porque él había hecho una pirámide de Fonsi. Le había robado mucho dinero a los millonarios. Y estaba haciendo como unos cuantos años. Y dio un curso de cómo invertir en la bolsa de valores. Y a mí me pareció interesante, pero además, con tal de yo salirme de la prisión, dije, bueno, aquí hay que aprender lo que sea. Bienes raíces, enriquecimiento, leyes, como redacción de leyes, caligrafía, aprendí a tejer. Eso me da tremenda risa, imagínate. Tú te imaginas yo con una agujita, un hilo y cogiendo llamada, cogí una rapidez que... Ay, óyeme, yo me imagino que este señor, cuando lo montaron en el avión para Cuba y él miró por última vez a Miami, él miró por última vez a América, dijo, coño, qué error de vida he cometido. Si yo hubiera estudiado antes, en vez de haber llegado aquí con la misión, bueno, de destruir los Estados Unidos, de infiltrar aquí a los exiliados, etcétera, y estaba enfocado en eso.
Pero si yo hubiera sabido todo lo que aprendí luego en prisión, qué vida más bonita hubiera tenido en los Estados Unidos, ¿tú? Qué hombre más próspero, qué familia más libre, qué más feliz que todo. Pero bueno, la dictadura me espera. Vamos para allá. Bueno, tú ves que a este hombre no le han dado un cargo de nada. Todos los demás son jefes de algo. El Gerardo es jefe de los CDR. El otro es jefe de Amistad con los Pueblos, que es contra inteligencia pura e inteligencia. Y este está ahí en la casa, en el portal, mirando la Matemango, por el barrio, por los techitos rojos que se usan ahí. Eso es ahí. Miramar, Atabey, Siboney. Son las zonas ahí residenciales donde le dieron casa. Y ahí están. Ahora compárame esto. ¿Tú viste cómo salió los dos o tres días que salió de pase Luis Manuel Otero Alcántara? Que aquello parecía el caballero de París. ¿Tú viste cómo está José Daniel Ferrer? ¿Tú viste cómo salió el profesor Sánchez, que lo metieron, creo, ya preso de nuevo? ¿Tú has visto que en qué condiciones están los presos políticos y no políticos de Cuba? Muriéndose por falta de una pastilla, de una aspirina, sin atención dental, sin atención médica, sin atención nada. ¿Tú ves qué diferencia en el capitalismo hasta en las cárceles? Quería mostrarte esto porque acuérdate que nosotros somos la píldora contra la intoxicación, contra el envenenamiento mediático. Y poco a poco todas las cosas tontas que tú te has ido creyendo a lo largo de la vida las vamos a ir sacando de tu mente. Y vamos a ir sustituyendo mentiras por verdades y te vas a ir aclarando de muchas cosas. Bueno, primer ministro puesto a dedo de Cuba llama, o sea que son la llama que llama, llama a cerrar filas contra los delitos. Ay, Dios mío. De nuevo, again, otra vez. Vean. A cerrar filas desde la exigencia y el control para lograr mayor integralidad en el combate contra el delito, la corrupción y las ilegalidades, instó el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz al encabezar la más reciente reunión del Grupo de Atención a la Prevención y Enfrentamiento a nivel nacional. Este es un tema que es transversal, es de todo. Y hasta que nosotros no cerremos filas, desde la fábrica, desde el almacén, desde la exigencia de los dirigentes a todos los niveles, hasta que no eliminemos la blandenguería, sea que pasa que están ocurriendo cosas y no se hacen los análisis profundos, no vamos a tener los resultados con toda la integralidad que demanda esto. Y este es un fenómeno que es de seguridad nacional. Hay que reforzar la información a nivel de municipio, donde ocurren muchas cosas ahí, sin embargo, no se le comunican a la población del municipio. ¿Qué actuación fue la que se hizo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quiénes son los implicados? ¿Qué medidas se tomaron? En eso tenemos que seguir perfeccionando. Y que no falte la información oportuna, veraz, y con todo el sentido crítico y autocrítico que tiene que tener, como parte de uno de los pilares de la gestión de gobierno, que es la comunicación política, institucional y social de cara al pueblo. Tenemos que profundizar más en los involucrados, en las medidas de toda índole. Hay que incrementar la exigencia en todos estos asuntos. Hay que ver el papel, incluso la participación que puedan tener cuadros de diferentes niveles en este tema. ¿Quién pasa? ¿Qué clase? Es que yo te digo, no hay forma que la matemática te dé que tú digas, pero ¿cómo esa gente dirige en Cuba, tú? Tú sabes que es una pregunta que alguien me dijo alguna vez. Alguien me planteó esto, mira. Cuando tú ves lo que dicen todos estos dirigentes, tú dices, esta gente son brutos. Bruto. Son personas realmente incapaces. Son personas que no resuelven nada. Y es evidente, y se nota, y es obvio que eso no va para ningún lado, ni el hombre ha dicho nada en toda la bobería esa que habló ahí.
Pero la gran pregunta, me dijo alguien, pero para mantenerse en el poder durante 65 años tiene que haber alguien inteligente, macabro, macabro, pero en algún lugar tiene que haber gente, la veas o no la veas, tiene que haber gente inteligente. Porque el pueblo cubano como tal no es bruto. Y todo el mundo escuchando a Marrero sabe que Marrero sí es bruto. Y que lo que está hablando, él y todos los que están allí saben que no tiene relación con la realidad de ningún tipo. Todo el que es dirigente hoy en Cuba es dirigente para robar. Tú dices, bueno, hay que velar que los dirigentes no roben. No hubiera ninguno. No hubiera ningún dirigente en Cuba. Todo el que está dirigiendo algo hoy en día es para robar. En todos los municipios, en todas las provincias, en todos los lugares, para construirse 4 casas y 5 cosas. Entonces, no sé, a lo mejor la gente inteligente estará en salas de control, de análisis del Minin, de la FARC, de diseño de políticas represivas. A lo mejor los más inteligentes y macabros no están a la vista, no son los que salen en los medios. Pero tú te preguntas, ¿quién es el que sostiene esta dictadura? Porque esto no puede ser. Estos monigotes gordos, estos budas que sientan ahí a hablar esa misma bobería donde quiera que van, que no tienen ni pies ni cabeza. La dictadura no puede estar sustentada en la palabra de Marrero. La dictadura actualmente no puede estar sustentada en lo que habla Canel. Raúl ya ni habla. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a la dictadura siendo dictadura y estando ahí esclavizando a los cubanos? ¿Cuál es el kit? Porque fíjate que es una discusión importantísima. Porque si tú descubres dónde está ese hilo invisible, dónde está la cosa trabada, bueno, pues a lo mejor tú puedes entonces perfilar propuestas, ideas, políticas, acciones, para ver cómo tú terminas de cortar eso, esa soga invisible que mantiene al cubano en este estado crítico de estupidez. Mira, es un buen debate para cuando pongamos el link dentro de unos minutos. Me gustaría ver. Fíjate, la dictadura no funciona en nada de cara al beneficio de la gente. Todo en Cuba está mal. Todo. El transporte, la comida, la vivienda. La dictadura no funciona en nada de eso. Pero funciona como dictadura porque sigue en el poder. El aparato de control de las masas está funcionando. Las panaderías no. Los policlínicos no. Los trenes no. La guagua no. Pero el aparato de control está funcionando porque no ha perdido el control. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves que con tanta estupidez pública que hablan los máximos dirigentes de la dictadura, no se caiga la dictadura? Esa pregunta la dejo ahí en el aire para cuando ponga el link, usted con precisión y concreción me diga qué es lo que tú crees que es clave, que ellos todavía sostienen. ¿Dónde está la neurona macabra que mantiene eso ahí? ¿Dónde está? Bueno, tenemos un video complementario a este video del ministro y es que ya hay quien está comiendo, ya se están empezando a desaparecer los gatos. En varias ciudades de Cuba he visto reportes, he visto noticias de que ya se está dando una crisis parecida a la de los años 90. Ya a las personas se le ha perdido el perro, que estaba más o menos fuertecito. Se le perdieron perros, se están perdiendo los gatos. Y bueno, este material da fe de ello. Consumo de la carne de gato, se está haciendo popular acá en la provincia de Guantánamo. Sí hay personas que comen gato, bastante. Primeramente por la necesidad que hay, no hay comida en la provincia y las personas lo compran y se lo venden. Hay personas que lo venden a 100 pesos, a 200 pesos, según la necesidad que tenga la persona y según la cantidad que puedan coger en una noche, con las trampas que hagan. Sí, porque no, por el hambre que se está pasando aquí en Cuba.
te lo casan con jaula y te lo regalan, o si no tienes que comprarlo, porque la necesidad económica no te da para hacer nada. ¿Entiendes? Y hay que comer gato, porque no hay otra cosa que comer. Se pasa mucha hambre. Sí, aquí se ha comentado mucho de mucha gente que han comido gato. ¿Y específicamente por qué lo han comido? Bueno, compadre, hasta ahí yo no te puedo responder eso. Hay quien le gusta comérselo. Lo cazan, lo compran, lo crían. De cierta forma lo tienen. Aquí se han perdido gatos y se ha opinado que lo cogen para comerse. A mí se me han perdido como dos o tres gatos ahí grandes, bonitos, gordos. Ya es común ya que en el mismo hospital el médico, a las personas que tienen problemas cerebrovascular, que le digan de su propia boca que tienen que consumir la carne de gato. Se la comen en sopa, se la comen la grasa del gato, se la echan también en la sopa, la cabeza de gato la hacen sopa también y la consumen. Estaba sentado en la sala mirando el televisor y me sentí un vapor así en la cabeza. Y le digo, porque había bastante gente, eran demasiada gente que me decían que era bueno y que lo tomara. Y le digo a la mujer, digo, negra, voy a tener que tomar mi caldo de gato. Me dice, si te lo hago, te lo vas a tomar. Digo, ¿cómo que no me lo voy a tomar? Y verdad me lo hizo y me lo tomé como cosa de la vida. Obligadamente me sentí tan mal que tuve que tomarme como tres sopes de gato. Pues casi siempre hago así. Y me voy ahí rápido, cojo una naranja o un limón y me lo paso en la boca. ¿Por qué? Porque hay necesidad económica, no hay carne, no hay esto, no hay otro, y todo está subido sobre el precio, y tú no tienes para comprar eso. Entonces, esta carne es más barata, y te la aceptan. ¿Entiendes? Y la otra persona que comen gato también frecuentemente son los borrachos. Personas que se ponen a tomar ron y por su situación económica no tienen para comprar una libra de carne que cuesta 550 pesos o 500 pesos y cazan un gato y hacen una sopa, hacen cualquier cosa y se la comen. Porque, ¿qué es lo que viene al mercado? ¿Qué es lo que viene a la bodega? ¿Qué proteína tiene la población? Las opiniones son libres, yo opino. Yo sí no tengo miedo de decir la verdad, lo que yo siento, lo que yo pienso. Porque no es un engaño que la situación está mala y imagínate, uno tiene que tratar de sobrevivir. En Cuba se consumen al año miles de gatos y unos cuantos cientos de perros también, cosa que es inconcebible en un país de cultura occidental. De hecho, en los pocos ciudades y lugares que todavía en China, en otros países raros asiáticos o por allá, comen perro, ya hay leyes, incluso promovidas por las Naciones Unidas y todo, y la comunidad internacional y los activistas y las cosas, y ya creo que para el 2025, en los países que quedaba aquello de los perros y eso, ya lo van a quitar. Bueno, pues Cuba va entrando en el tema y los gatos desgraciadamente son parte de la dieta. Yo le digo a todos los cubanos que me ven por aquí, señores, el gato no cura nada. No mate ningún gatico para comer. Cuando es un tema, no lo mate en ninguna circunstancia. No hace falta comer gato. Y el punto está en que esas cosas que hasta los médicos a veces la dicen, porque no hay medicina reales para la migraña. En Cuba lo que hay es hambre. Hambre. Y el hambre trae mil millones de enfermedades. Hoy estaba escuchando un nutricionista famosísimo, que yo sigo mucho, que él habla de los beneficios de la carne. Y dice que él estuvo 4 años en Guatemala, en una ONG, sacando niños de la desnutrición. Y dice, yo te puedo asegurar, los libros podrán decir lo que sea, la única manera de sacar un niño de la desnutrición es comiendo carne. Usted coge un niño desnutrido y le empieza a dar lechuga, frijolillo chino, y se muere. Porque a nosotros se nos murieron niños en los brazos.
a ver allí en la selva, en todos lados, y probamos con todo. Y lo único que saca a un ser humano de una situación de hambruna, de desnutrición severa, es la carne. Es las proteínas en sus receptores o portadores naturales. Huevo, carne, leche, pescado, etcétera, etcétera. Lo demás es áreas verdes. Una persona perfectamente, salud, bim, bam, bim, bam. Oye, se puede tirar su lechuguita, su cosita. Pero no, un ser humano no puede mantenerse o crecer o desarrollar o ser un deportista a base de eso. Bueno, pues en Cuba, si la gente pudiera comer suficiente carne de pollo, carne de cerdo, carne de vaca, y de vez en cuando, aunque sea dos o tres veces al mes, pescado, viviendo rodeado de mar, yo le puedo asegurar a usted que no iba a tener ni dolor de cabeza, ni dolor de ojo, ni dolor de nalga, ni dolor de pata, ni dolor de rodilla, ni dolor de nada. No hace falta comerte el gato. No hace falta comerte el gato. No le creas el cuento a ningún vecino que te diga, oye, no, chico. ¿Qué clase de barbaridad es esa? Por Dios de la vida. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa de la tarde. Somos 3,000 y pico de cubanos libres y amigos del mundo entero conectados. Le mando un saludo a la gente que nos está viendo por Facebook también. Ya estamos transmitiendo por Facebook. Siempre prefiero que me vean por YouTube. Es mucho más estable, mucho más eficaz, porque usted se concentra en ver el video. En Facebook del tiempo la gente está con el dedito. Entonces, venimos para seguir en Cuba, porque ahora es que viene el pollo del arroz con pollo. Así que no se aparte ni un segundo. Nos están viendo 3,000 y pico de personas y tenemos 1,200 likes. Arriba esos likes. Aprovecha la pausa y da like. Hazte miembro de nuestro canal. Vamos a poner el link. Oye, únete a la familia nuestra y apóyanos para seguir poniendo la verdad sobre la mesa. Pausa y regresamos. Si una organización privada comete un error, hace las cosas mal, perderá dinero y tendrá que cerrar. Si una organización pública hace las cosas mal, una organización gubernamental hace las cosas mal y comete errores graves, se ampliará. Porque dirá, bueno, simplemente no teníamos suficientes recursos para hacerlo, o de lo contrario, se dejará en pie y otra organización hará lo que se suponía que debía hacer. Nunca he discutido que las iniciativas gubernamentales no sean tan buenas como las privadas. El problema con el gobierno no está en las cosas que intenta, sino en ausencia de cualquier mecanismo para reconocer el error. Lo que necesita y lo que incluye el sistema privado, sobrevive el más apto. Atención a toda la comunidad, Dindor ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, plomero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, pit grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Dindor, solicita el servicio que necesitas y así podrás comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Dindor es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. En la búsqueda de bienestar, la naturaleza tiene la respuesta. Deep Block, un producto terapéutico innovador que salva vidas. Previene, controla y cura infecciones virales y bacterianas. Gripe, dolor de garganta, inflamación de amígdalas, gingivitis y alergias, Deep Block, siempre al alcance de tus manos. Deep Block te brinda el poder de la naturaleza para una vida saludable. Deep Block, bienestar natural en cada gota. Obtén tu Deep Block ahora. Previene, controla y cura de forma natural. Visita nuestro sitio web o síguenos en redes sociales. Deep Block, el poder terapéutico de la naturaleza en tus manos. Actúa ahora. Es Dolly López, Broker y Coach de Bienes Raíces en el estado de Kentucky y aquí en la Florida. Si estás interesado en comprar o vender una casa, llámame. Tenemos oficinas en Miami, Tampa, Jacksonville, Cape Coral y también en Louisville, Kentucky. Si quieres vender o comprar, yo soy la solución.
Llevo 20 años ya graduado de chef de cocina. Llevo más de 10 años aquí en la comunidad. Eventos privados, eventos sociales, grandes compañías, todo gente humilde, grandes deportistas. Trato de dar lo mejor siempre, trato de ser cuidadoso. Ahora hay un granito de arena que no se puede dejar de tener. Es la calidad del producto. Sin la calidad del producto tú no puedes tener un buen servicio. Y para eso yo uso True Grey. True Grey me ha dado la facilidad que siempre va a quedar bueno. Mantiene el sabor. Después viene la magia. Después viene el carisma, viene la magia. Tiramos el arroz, tiramos el camarón, lo que sea, pero después viene todo. Ah, y el consejo que le doy a todo el mundo. No confíes nunca en un chef flaco. Queridos amiguitos, estamos aquí, todavía es temprano, falta casi una hora para las 5 y tenemos varias cosas que mostrarles y luego vamos a darle, como siempre, la palabra a ustedes. Quería anunciarles que tendremos la próxima Peña del Taburete el día 27 de abril. Sábado 27 de abril. Recuerden que la norma es que es el último sábado de cada mes. Toda la gente que me está preguntando cuándo es la próxima peña, se me puede tirar el videito hacia el lado ahí en silencio. Es el 27 de abril. Y te lo cuento desde ahora, un mes antes, para que ya te planifiques y no hagas otra cosa el día 27, que no sea ir con toda tu familia para la Peña del Taburete. La temática de la próxima Peña del Taburete va a ser México. Vamos a dedicar temática de la próxima Peña a la música mexicana. Todos los amantes de la buena música mexicana, desde la música de Luis Miguel hasta por ir para atrás, vamos a tener una peña sobre la base de mariachis, varios grupos de mariachi. Y vamos a tener a un cantante muy especial que es de mi tierra, de Puerto Padre, que, canta idéntico a Juan Gabriel, o Gabriel, ¿cómo es? Juan Gabriel, en la Peña del Taburete. Vamos a tener allí su concierto y vamos a tener acompañado por todos los instrumentos y por todas las cosas. Y bueno, alrededor de la peña siempre tenemos la feria de negocios. Todos los negocios que quieran poner una mesa, un stand, una tienda móvil, allí pueden hacer promoción, pueden vender, pueden hacer toda su operación dentro de la Peña del Taburete. Lo único que hay que hacer para ser sponsor de la peña, promover tu producto o servicio y también hacer tu operación de venta, es mandar un mensaje por WhatsApp o llamar al 786-510-1299. 786-510-1299 es el número de nuestra compañía y te va a atender nuestra super Jessica y todo. Entonces, dice tú misma, ¿cuándo? 27 de abril. El mes que viene, ya estamos hoy a 26 de marzo, 27 de abril, vamos a hacer la segunda peña de esta temporada. Bien, ya sabes que es en Carne en Bar Express, ya sale el póster mañana, etcétera, etcétera. Y ahí sí, no vamos a tener la mala suerte de los aguaceros temprano y vamos a tener todo lo que teníamos previsto para los niños también. Van a armar casa los niños. Patrocinado por Miranda Gabinet y Isar Home, nuestra compañía de construcción de casas. Y los niños con los padres y con la familia y todo van a armar casas y el que mejor y más rápido la arme, con taladros, con destornilladores, con todo. Tenemos unas casas prefabricadas para que la armen. Le vamos a regalar la casa y otros premios que tenemos. Bueno, ya lo saben, el que falte es porque quiere. Nos vemos en la próxima peña. También le anuncio a mis seguidores que sean hombres y mujeres de negocios. No tiene que ser usted dueño de un negocio, pero si usted está pensando en hacer uno y quieres conocer personas del mundo de los negocios, tenemos
El día 13, déjame confirmar que es el 13. 13 de abril, sí. El día 13 de abril, en mi casa, tenemos otro evento, pero este evento es por invitación. No es un evento abierto 100% al público, pero usted puede solicitar participar. Tiene que enviar un pequeño resumen de usted, tenemos que entrevistarlo, porque este es el club de los emprendedores, el club de los negocios. ¿En qué consiste este evento? Es una recepción con vinos y tapas en el patio de mi casa, donde yo me reúno una vez al mes con personas especialmente jóvenes que son inquietos, emprendedores y que quieren hacer un negocio o ya tienen un negocio o están buscando partner o inversionista para sus negocios. Y entonces eso es una tarde noche dedicada a hablar de billete y hablar de negocio. Bien, yo tengo esto, necesito esto. Oye, vamos a asociarnos, vamos a hacerlo juntos, vamos a crear una compañía. Mira, tu compañía le falta lo mío, yo tengo lo que tú tienes, vamos a hacer esto, etcétera, etcétera. Es un evento para crear, unir y prosperar juntos. Si a usted le interesan los negocios, no importa que no lo tengas ahora mismo, esto no es un evento para ricos, ¿ok? Que el primero que no es rico soy yo. Esto es un evento para mentes inquietas. No importa, usted puede estar trabajando donde usted esté, pero tú tienes una idea, tienes un plan y quieres conocer personas con vasta experiencia en el mundo de los negocios. Ahí lo más seguro es que esté Rey Chávez. Vamos a invitar a grandes exponentes de diferentes industrias. Tony Malabel, dueño de TrueRate. Vamos a invitar dueños de muchos negocios y usted va a poder beber de toda esa experiencia. Pero hay que inscribirse y esto es por invitación. Nosotros te invitamos si lo consideramos pertinente a nuestro club. Entonces, escríbanle el que quiera participar en el encuentro de negocio, en el club de emprendedores, escriba también un mensaje al número o una llamada y Jessica te va a explicar todo. ¿Ya estamos? Bien. Seguimos adelante entonces. Familiar de menor ruega primeros auxilios en el hospital Calixto García. Vamos a ver. Y los primeros auxilios se le dan aquí, porque no se le puede atender porque es una menor de 19 años. Busca la camilla, busca la camilla, trae la camilla que está funcionando. A ver, los primeros auxilios se le dan aquí. Pero como menor de edad de 17 años no se le puede atender aquí, es un pediátrico en Centro Abad. Ella se desmayó afuera y me está diciendo que una fiebre se le dio. Yo hablé claro porque tengo testigos aquí que yo dije, los primeros auxilios se le puede dar aquí. Lo que el médico no la puede atender si no tiene los primeros auxilios porque tiene 17 años. Yo hablé claro. Vamos, despierta los ojos. Tenía un dolor en la cabeza, que se le estaba mirando la boquita y le estaba dando dos millones en la parte derecha. Se le estaba uniendo el brazo. Pero ella le han dado crisis vagal y tenía miedo que fuera eso. Por eso no la quería mover del lugar. Por eso quería por lo menos darle el primer auxilio aquí, que le midieran la presión arterial. Vaya, te digo. Lo primero auxilios, porque lo que le pasó fue un bajón. Y ella te dijo que los primeros auxilios no se los podían dar aquí. Ella dijo que no, porque como por la edad tenía que llevarse la moto, no la puedo montar porque se me va a caer, porque ella venía quejándose que se le estaba doliendo los brazos. No, llévatelo en un carro. Pero por lo menos dale los primeros auxilios. Usted vaya a la dirección donde usted quiera, donde está el ministro, sácalo por Facebook, por eso. Puesto de guardia de Calixto García, cualquier hospital, menores de edad de 7 años, se le da los primeros auxilios y se le manda para un pediátrico cuando el menor de edad no tiene fuera de su contorno de menoría. Vayan donde ustedes deseen. Ahora mismo usted puede ir a donde está Calixto. Bien, es verdad que la potencia médica, qué clase de salud más buena, Dios mío. Y como están los comerciales, te montas en aerolíneas
de un vuelo de Panamá a Costa Rica y te van poniendo en todo el vuelo. Atiéndete la salud en Cuba, un paraíso para tu recuperación. Ten tu hijo en Cuba. Cúrate de la adicción en La Pradera. La Pradera, espacio con grandes lugares naturales y hermosos, un tratamiento espectacular, espectacular, bueno, de todo. Dios mío de la vida. Yo no sé si me pasa esto con una hija mía, una cosa en un lugar y que me traten así. Lo que se forma es grande y poderoso. Imagínate tú, un padre, un familiar, un alguien que ve a una niña de 17 años que se le vira la boca, que se le duerme el brazo, que se desmaya, que está... Lo mismo puede ser un infarto, que puede ser un paro respiratorio, que puede ser mil cosas, que se puede morir. Esa chusmería, esa insensibilidad, esa... váyase usted a ver a Cristo, si usted quiere, al ministro. Yo te digo sinceramente, mi hermano, que yo no quiero gratis nada en este mundo. Nada, nada, nada. Porque es que te dicen, no, salud gratis. Creen que es la misma salud que la otra. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Dónde tú compras un buen par de zapatos gratis? A ver, dime, explícame. Dale para yo ir. Dime dónde hay un buen perfume gratis. Vamos, vamos ahora mismo. Muéstramelo. En Cuba, en China, donde tú puedes encontrar ahora mismo algo que sirva gratis. Vamos, a ver. Primero, no hay nada gratis que sirva. Nada más que el amor a los seres queridos y a los hijos sobre todo. Ya. Lo otro es que esto no es gratis. Esta porquería de atención que tú ves ahí, que no hay un equipo, no hay nada. Eso es una sala ahí, la gente tirada. Eso lo, ya en hospitales, cualquier cosa. Ahí. Esta porquería es la salud más cara del mundo. Los trabajadores cubanos son los que menos dinero perciben al mes del mundo, menos que los haitianos. Porque se le descuenta el 99% del salario en salud y educación. Y ni tienes educación ni tienes salud. Así que no me hables más ni de potencia médica, ni de salud gratis, ni de absolutamente nada, nada de eso. Siguiendo con la saga de los hospitales, mira, por ejemplo, cómo esta extranjera que tuvo que ir a un pediátrico de Holguín refleja las condiciones que allí encontró. Vamos a ver. Salut, belle gang de TikTok. Eh bien, aujourd'hui, je vous amène à la polyclinique, puisque on a un jeune dans la famille qui est malade, donc je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas l'air du tout d'une clinique. A noche borré los trajos y yo qué va, yo me vuelvo loca porque me vi las glándulas y digo, no. Ella necesita ver al médico. Y ya no tenía que ir ahí. Qui ressemble à nous. Il n'y a rien, il n'y a même pas de lumière. On est vraiment dans les couloirs. Et les infirmières ont toutes des petits chapeaux. Imaginez. Il n'y a rien ici. C'est incroyable. Et ça, c'est tout ce qu'il y a dans un cubicule pour guérir. La table, c'est comme une table où on abat les cochons. Bon, esta la cama que ella fría. Estas camas ya en el mundo moderno, esto nada más que se usa en las morgues. Eso que usted ve ahí arriba, eso no hay ningún pediátrico en el planeta Tierra
que tenga eso que usted ve ahí. Eso es una cama, que no es tampoco una cama, eso viene siendo un fregadero de acero níquel, que ahí acuestan, por ejemplo, a un señor que está hecho caca, y bueno, esa abertura que hay y todo eso ayuda como a evacuar, para ayudar a bañar, hacer una necropsia, hacer ciertas cosas. Te hablo porque yo tengo dos niñas que tienen su visita al pediatra regular, etcétera. Y aquello es una camita caliente, un equipo que la calienta para que no tenga frío, con sabanita, con como un papel sábana desechable, así que ya con, la niña nada más la miden, la pesa, va, y ya aquello lo botan, todo desechable, todo pulcro, todo oloroso, con florecitas, con cosas, las paredes llenas de dibujos y de cuadros bonitos, de muñequitos, de Bad Bunny, no, Bad Bunny es el de Bonnie y el Conejo, de Mickey Mouse, de Tom y Jerry, y un ambiente y una cosa. ¿Tú crees que eso es un pediátrico? Estaba la francesa aquella, que no entendía si había entrado a un centro de elaboración de croquetas, de yuca, o qué. Y ese no es de los más malos. Ese todavía, más o menos, hay tres cosas níquel allí todavía. ¿Qué cosa más? Lo que son no tiene climatización. Mira la persiana abierta. Mira la persiana abierta. Ahí entra el olor de la fosa para acá. Una locura. Bueno. Antes de ir a los conectados y a todas las cosas. Hoy estamos por el reloj. Ahí. Mira, 4:30, hora del link y cosas. Pero yo quería dejarte una imagen de una exposición. Una feria que le han dedicado en Camagüey a Fidel y que se llama Guajirito Soy. Guajirito Soy. Usted vio la peña del taburete, ¿no? Y esto no es una feria provincial, es una fiestecita que arma Eliezer Ávila. ¿Tuviste, no? Me dijeron la gente de Carne en Vara que la gente se comió como 10 vacas en carne. No sé cuántos cientos o miles de kilogramos de carne. Allí, de primera, todos los cortes de lujo, allí habidos y por haber. Bueno, mira la feria campesina que han armado en una provincia completa en Camagüey. Ahí está. Ven, tráeme para acá que vamos a hacerle envidia aquí a la gente. Y miren la mesa. Qué maravillosa exposición de productos. Mira el mío aquí. Coño, Jessica, pero me trajiste la mano de platanito más fea que había. Había otra más bonita. No me vayan los comunistas aquí a Archucho. Esto es una guinea, le decimos en las tunas, sí, un racimo de platanito, fruta que ayer picamos aquí en la finca y la hicimos manitos así porque ya los platanitos se le estaban arrancando. Bueno. Mira qué bonito. Mira los cuatro guineitos. A ver, ponlo grande. Mira los cuatro guineitos flácidos aquellos que tienen allí. Yo tengo manos más lindas que esta. Bueno, y además, qué manera de tener platanitos. Eso era un racimo enorme. Mira allí, provincial. Y mira cómo escribieron Fidel con Caimito, con Tamarindo. ¿Qué dice? Es el yoyo, viejo. Déjame leer ahí, a ver. Fidel vive. Ay, Dios mío, mejor que se hubiera muerto. Mira aquello, qué feo todo. Qué fea la guayaba, qué feo los limones, qué feo todo. Y en una pared despintada. No hay un... Vaya, nuestro Fidel es amargo. Es tamarindo. Ay, Dios mío. Bueno, lo que sí está dulce es esto. Del patio. Y fíjate tú que voy a hacer aquí el open platanito. A ver, mira qué cosa tan bonita. A ver cómo si tú ves cómo se... Mira cómo se zafa. Mira. Se va solo. Asísteme ahí, Jessica. Ay, Dios mío, en el patio de mi casa que es particular. Y si llueve se moja igual que los demás. Hay carne. Viandas, frutas,
verdura. Tengo la mejor mata de orégano de todo el Ejército Libertador. Las matas de albahaca son así enormes. ¿Cuántos tipos de aves, de conejos, de cosas? Dios mío, la vida. Bueno, este viernes voy a repartir huevos a toda la compañía. ¿Viste, Juan Carlos? Te toca. Mira, esta es una muestra de una docena de huevos de Ávila Farm. Coño, pero me la trajiste sin etiqueta. ¿Esto qué es, Jessica? Si la firma mía es lo más importante. Aquí los huevos van hasta el que tiene una chispitica de mierda gallina, no se la quitamos. Que así es la naturaleza. A veces la gallina trae las patas embarradas mierda en el nido y un huevo tiene una pintica por un lado de mierda gallina. Así son los huevos. Yo no lo vaya a procesar, lávalo. Pero la mayoría están bastante limpios. Pero eso es lo que te demuestra que esto sí es de la mata a la lata. A mí cuando tú me muestras los huevos, eso es insípido. Así tan... No. Él tiene que venir con su cosita. Con su grasita natural. Bueno, mira. Aquí ahora sí. Ahora sí. A ver, déjame posponer esto aquí. Mira la marca mía. Ahí, ¿eh? Enfócalo ahí. Ahí está. Yo con los huevos a la mano. Míralo. Orgullo de Homestead. Design, yo soy design, diseñado en el Yaray de Vázquez Las Tunas y produzco en Homestead, Florida, USA. ¡Ay! Gracias, Jessica. Y te los combino. Azules con huevos más oscuros, con huevos más rojos, con otra. Bueno, vamos entonces a, ya que estamos hablando del rey del huevo, o sea yo, vamos a ver el rey del oro y ponemos el link mientras estamos hablando con William para que usted se conecte y nos dé sus opiniones sobre cualquier tema de la directa de hoy o sobre la pregunta que está en el aire. Hay una pregunta en el aire, que es, ¿dónde está el quid de la dictadura? ¿Qué es lo que la mantiene en pie si todos los que la dirigen son unos idiotas? ¿Dónde cree usted que está el punto neurálgico que mantiene aquella porquería en pie? Bueno, ya estamos poniendo el link, también el link para hacerse miembro del canal, y le damos la bienvenida a las 3,000 y pico personas que están conectadas al señor William. No me digas que estás en el barrio. Sí, me acabo de comprar otro barquito. Pero hijo, ¿hasta cuándo lo tuyo? Entonces, porque estoy vendiendo el otro. Estoy vendiendo aquel y me quedé con este. Bueno, lo más importante no es el barco. Lo más importante es el tema que tienes hoy y de abajo la dictadura y William Joyería que William, déjame orientarte, que los guajiros hablamos mucho. Mira, viene el Día de las Madres y ya me están preguntando la gente qué recomienda William Joyería cuando tú le vas a hacer un regalo al ser más querido, más preciado. Pero las madres, a veces que son mayores y todo, pero les gusta su cadenita, su bling bling, su cosita para sacarla a pasear. Si yo fuera tu joyería ahora, William, y te digo, recomiéndame algo para mi querida y santa madre, ¿qué sugerirías? A veces las mamás no quieren una cadena tan grande. Lo que andan buscando es algo bien bonito. Lo que tú le regales a tu mamá con amor, eso creo que ella lo va a recibir bien. O sea, lo más importante no es la cantidad, sino es el amor con que tú se lo regales y que tú escojas algo bien bonito que le pegue con su... Que pegue con tu mamá. Si tu mamá es blimblinera, le compras bastante, ¿sí? O sea, que pegue con ella, una galleta finita, con su inicial, eso yo creo que eso está bien, un par de aretico. Pero hay madres jóvenes también, William, que por ejemplo, mi esposa, pero es madre. Y entonces, a una jovencita, más todavía una madre de que sí le gusta salir y lucir, ¿qué tienes por ahí para ella? Unas cajetas cubanas bien finiticas, bien, bien bonitas, empiezan en 15, 20 gramos. Eso no lo tiene nadie a $36 gramo.
eso, la joyería, entre más fama tienen, más caro venden, porque se gastan mucho en promoción. El dinero que yo me gasto en promoción me lo gasto de mi bolsillo, porque la gente que va a mi tienda no tiene una empleada ganándole dinero a lo que te está vendiendo. Mis empleadas, y tengo bastantes, somos 20, ganan salario fijo. Te vendan el oro a 5 pesos o te lo vendan en 20 kilos. Ellas no te tienen que vender a ti el oro bien caro para ganarse una comisión, que es como funcionan las joyerías allá afuera. Nosotros trabajamos por el mínimo que podemos ganar. Y tú vas a comprar sin un intermediario. O sea, tú vas a comprarme a mí y ellas me van a ayudar a venderte a ti. Pero va a ser lo más barato. Tenemos cajitas de cubana a $36 el gramo y las alcantillas están en $7.20 por ahí. Las princesas que lucen grandes. Tenemos Mónaco también. O sea, para regalo a la mamá, todo está lindo. Oye, ¿y el tema de las manos? ¿Eh? ¿Qué tienes para las manos? Anillos, ¿eh? Que la dama le gusta mucho. Tengo anillitos, sortijitas bonitas, cositas que bueno, ahora no tengo, pero yo normalmente consigo unas sortijitas que son turcas, que son bien abultaditas y valen $52 el gramo. A veces pesan 4, pesan 5 gramos. A $52, con $250, tú te compras un anillito. Normalmente ese mismo anillo que te vendo en $2.50 lo vende la mayoría de las tiendas en $6.50. Y te voy a confesar un secreto que se lo dije a Omar Mainelo anoche. Ayer, me da un poquito pena, ¿ves? Pero te lo voy a decir. Ayer levanté mi teléfono y empecé a llamar las joyerías yo. Quería saber los precios que ellos están vendiendo para yo poder irme por abajo. Llamé a una, me salió una contestadora. Cosa que me demoré, ¿sabes? Me cansé de esperar y no pude hablar con ella. Llamé a otra, me dijo que no dan precio por teléfono. Llamé a otra, tiene a $35 el gramo. Llamé a otra, lo tiene a $33.50. Y yo dije, caballero, si yo estuviera buscando oro, me lo compro a mí mismo, que lo tengo a $31.50. Es importante que la gente a veces me escribe comentarios feos, que hay otra joyería que tiene el oro más barato y que hay otra y que hay otra. Cabrero, yo no quiero problema con nadie. Yo lo que quiero es que tú encuentres el oro bien barato. Y como dice el sepulturero, yo no quiero que nadie se muera, pero que mi negocio prospere. Lo mío es venderte a ti lo más barato que yo pueda. No me importa más nada. Bueno, pues ya usted sabe. Llévate más oro con el modesto presupuesto que tú tienes. Y conozco a más de uno que ha comprado una sortija, una cadena, y en el futuro, gracias a que no se ripió ese dinerito y lo invirtió en oro, ha tenido que dar un down payment, va a empezar un negocito, perdió su trabajo y está en crisis, y a más de uno sus joyitas lo han salvado de sus momentos más críticos o le han dado un buen impulso. Porque tú tienes $300 y te lo gastas en cualquier cosa. Ahora ya tú compraste una cadena, tú compraste un anillo y lo guardaste bien guardado. Así que úsalo como alcancía también. Quiero decirle algo a la gente que ve tu programa, que de hecho es un buen programa. Si tú vas a mi tienda y tú me compras una cadena, normalmente tú compras una cadena y te vas. La pagaste y te vas. Si por casualidad tú vas a otra tienda como el que no quiere las cosas a mirar, y encuentras la cadena que yo te vendo, que la que yo te vendí, tú la encuentras en otro lado más barata que la que te vendí yo, regresa, que con mucho cariño y con besos y abrazos te voy a devolver el dinero para que tú la compres donde tú quieras. Porque me ha pasado al revés. La gente va y compra en una joyería y cuando viene a mi tienda ve que el oro está más barato y vira a devolver la cadena y le dicen que no, que ya compró. Por eso es que yo opté por virarlo al revés. Si tú me compras y la encuentras más barata en otra parte, tú vienes que yo te devuelvo el dinero, no el crédito para que compres otra cosa. Si tú encuentras, si la cadena que tú compraste, una cadena, por ejemplo, de $5,000, tú tienes que dar un down payment por una casa y ya tú compraste la cadena, me la compraste a mí. Yo soy el hombre que más te va a pagar por tu cadena si me la compraste a mí. Si tú la compraste en otro lado, yo voy a pelear por darte lo más que pueda, más que donde tú la compraste. Pero si me la compraste a mí, nadie en el mundo te va a pagar más por esa cadena que yo. Por eso es que soy garantía en el quilate, tengo 100 años.
100 años de garantía en equilates, soy un tipo bien sociable. Mi teléfono me lo grabé en la mano porque contesto hasta de madrugada. O sea, tú me llamas a mí 24 horas al día, los 7 días de la semana, y tú vas a encontrar a alguien que te va a responder de 9 a 6. Después de las 6 respondo yo. Oye, William, por último, están preguntando aquí que si tú vendes armaduras de oro para espejuelos. Yo no tengo eso. Eso tiene que buscarlo en una óptica. Las ópticas sí se encargan de armaduras de una marca, de otra. Tiene un espejuelo que ya es de oro y eso, y se le parte una patica, ¿tú sí se la puedes reparar? Tiene un espejuelo que tenga un problema, que se te parta, aunque sea plástico, no me importa. Yo busco la manera de ver cómo lo hacemos, o te recomiendo cómo hacerlo. O yo te puedo ayudar en lo que es una reparación, pero no tengo armadura. Ok, y cualquier joya que haya que reparar también la pueden llevar y tú lo ayudas con eso. Quiere decir que somos 4 joyeros y yo 5, que sé bastante de joyería, que estamos dispuestos. Mis dos manos y las manos de mis empleados están dispuestos a repararte la prenda que tú lleves rota a mi tienda. Si tiene solución, yo la voy a arreglar. Si yo no te la arreglo, no te la va a arreglar nadie. William, te mando un abrazo grande, te debo una pesquería, te veo siempre en los callos y me da una envidia, amén. Pero cuando yo sea grande, yo voy a ser como tú, mira que te lo juro, yo voy a ser como tú. Tú no quieres ir a los callos conmigo, viejo. Estoy loco por ir, amén. Pero tengo 2,000 gallinas aquí, 400 pollitos nuevos ahora, y guanajo y bicho, pues tú tienes tu pasión y yo también tengo las mías y es una locura. Pero estoy loco por ir contigo para allá. Bueno, vamos a hacer algo. Tú me das los conejos y yo te doy los pescados. Dale. Te digo como es ahora. Te quiero, William. Love you so much. Oye, grande William. Lo mejor del mundo. Bueno, pues te llegó el turno a ti. ¿Ya tenemos conectado? Bueno, pues el primer conectado del día de hoy viene presentado por Dindor, la aplicación que tiene dentro todos los proveedores de servicios de la Florida, de Estados Unidos y también en el resto del mundo. Hay gente ya de Madrid, de Canadá. Esta aplicación te ahorra tiempo y te da garantía de calidad, precio y seguridad. No metas a tu casa cualquiera. Todos los proveedores que están aquí en Dindor están certificados. Tienen su perfil, tienen sus datos, su ID en la aplicación. Y usted no va a meter a ningún extraño en su casa, como están las cosas. Así que contacte a proveedores calificados. Usted subasta ahí el precio, el proyecto y el que mejor precio le dé y más garantía y más le guste a usted. Es como el Uber, es como el Lyft, pero para plomero, para techero, para jardinero, para limpiar, para lo que tú quieras, para que te laven el carro, todos los servicios, nada más con instalar gratuitamente, Dindor. Y el que más comparta la aplicación con sus amigos, etcétera, y ahí Dindor lo registra, te puedes ganar $300 ahora mismo compartiendo Dindor, y creo que es $10 por cada persona que te la comparte, y si es el que más comparte te dan 300. Bueno, una locura, una locura. Apunta el código de barra y ten Dindor en tu teléfono que te va a sacar de cualquier apuro. Primer conectado el día de hoy. Buenas tardes, Eliezer. Buenas tardes. Buen provecho, el platanito. Oye, hermano, yo te escribí a WhatsApp hace, a ver, antier. No sé si Juan Carlos lo habrá visto. Es para, bueno, yo doy la cara, yo no tengo miedo. ¿Te acuerdas del humorista Jorge Díaz? El de la guitarra. Sí, claro. Me entró en TikTok, en TikTok lo vi. Yo nunca entro mucho a TikTok, pero bueno, a la casualidad que vi un video de él, como que denunciando, ¿no? Ahora que está fuera de Cuba. Y se puso de mala suerte que yo soy del mismo barrio que él, y lo conozco. Y a 3 cuadras de su casa, que se lo puse ahí en el comentario y me bloqueó, a 3 cuadras de su casa vi una dama de blanco en Neptuno. Él vivía en Cayo Hueso, él vivía en Cayo Hueso. Y le dije, bueno, yo nunca te vi
apoyando esa dama de blanco allá. Ahora me estás diciendo que yo soy del aparato. No, el aparato siempre ha sido tú. Y siempre has trabajado para beneficiar al ICRT. No, me bloqueó, compañero. Ahí te mandé la captura de pantalla para que vea la compensación completa. Ah, dale, le digo a Jessica ahí que me la enseñe. Oye, ¿y qué volá? ¿Fuiste bueno, a la pista de Urete? ¿Vas a ir a la próxima? ¿Dónde tú estás? No, yo vivo en Nuevo México. Ah, caramba, México, un poquito lejos, pero bueno, puedes combinar. Tú tienes muchos amigos en Miami. Ya un fin de semana visita a tus amigos. Todavía no puedo todavía los papeles. Oye, un abrazo grande, te quiero. Dale. Ahí está. Oye, para la gente que todavía no tiene todos los papeles, viajar en avión internamente en los Estados Unidos es lo más seguro para las personas que están ahí todavía en el proceso. Eso tú con cualquier identificación te mueves de un lado para otro y ya está. A ver, el próximo invitado del día de hoy viene de la mano de mi querido Sweet Gordito. Señores, si ustedes todavía, la gente que no tiene Sweet Gordito en su casa, ¿qué cosa más grave estás cometiendo? Porque cualquier seguidor del canal te va a ir a visitar y te dice, ¿cómo quieres café? No, un cortadito ahí con Sweet Gordito. Ay, no tengo todavía. No me ha llegado. Ya eso da mala pinta. Ya. Tú no tienes Amazon. Todo el mundo tiene Amazon. Ve a Amazon y pon Sweet Gordito así mismo. No, pero yo vivo en Miami. Bueno, llama al número directo para que te lo dejen en la puerta de la casa. Eso es un antes y un después. Cuando tú pruebas un Sweet Gordito en tu cafecito, mira, yo me paso el día con eso. Me paso el día a cafecito. Yo no puedo tomar el café al extra y las 20 tazas de café que me tomo el día. A mí me salva Sweet Gordito. ¿Y cómo estoy? No te lo puedo explicar. ¿Para qué te cuento? Así que dale ahora mismo antes que se te olvide. Next. Me lo saludo, papá. Mi guajiro preferido, ¿cómo estamos? Ahora que hiciste así, me vino a la mente los videos cuando tú hacías que estabas en Cuba. Que estaba raquítico. Estaba sarnoso. Oye, bro, yo pienso que la dictadura se mantiene ahí porque ha sido mucho tiempo en que los cubanos han estado esclavizados y como que el cerebro se le ha acostumbrado a esa esclavitud. Y la apatía, y esa apatía de esperar a que otro te resuelva el problema. Yo hablo a cada rato con algún familiar que está en Cuba, no tan seguido ya, pero... Y una de las conversaciones es, yo no puedo hacer nada, yo solo no voy a hacer nada, esto no lo tumba a nadie. No sé si me hago entender. O sea, que para ti la dictadura se mantiene ahí, no por la dictadura, sino por la falta de deseo de tumbarla del que la sufre. Así. Interesante. Yo pienso, es lo que pienso, bro. Mira, eso que a veces otra gente dicen que si salen a la calle los van a matar quién, bro. ¿A quién van a poner a disparar las armas? ¿A un vecino? ¿A quién van a poner a quién va a ir a qué represor va a apretar el gatillo? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo pienso que la libertad la consigue el pueblo en las calles. Gracias, Jordan. Abrazo, te queremos. Ahí está mi querido Jordan. Bueno, pues el próximo invitado del día de hoy viene presentado por la farmacia Camaliche. Es el lugar maravilloso donde tú tienes que probar lo que te estoy diciendo. Aquí todo el mundo necesita en algún momento un medicamento. Para el viejo, para la vieja, para la oye, ¿qué tal? Y a veces tú vas a estas farmacias americanas frígidas y, óyeme, no conectan contigo. No, esa receta aquí no la aceptamos. No, esto no es tal, tal. Y por eso surgió la farmacia Camaliche, que es la farmacia que te entiende a ti en tu idioma, con tus papeles, con el WhatsApp que te mandaron, con la letra de la vieja tuya. Perfectamente.
y vas a tener rapidísimo, vaya, porque es preventivo, hay que salvar a la gente. Todo lo vas a tener rápido. No, pero yo quiero que me lo dejen en la puerta de la casa. Nadie hace el delivery más rápido y más eficaz y con más cariño que la farmacia Camaliche. Llama de parte nuestra o ve un momentico ahí, disfrútalo y dile que vas de parte de nuestro canal para que tú veas lo que es disfrutar la gestión. Bueno, next. Eliezer Ávila. Coño, maestro, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo te estás? No me conociste con el cambio de look. ¿Qué abrigo más bonito? Oye, bueno, gracias, mi hermano. Oye, papá, la cuestión que tienes hoy puesta, que por qué, siendo tan brutos los dirigentes de la dictadura, cómo sí se mantienen. Yo creo que hay dos factores fundamentales ahí. Uno bueno es la represión, que es obligado, que es como es el que tú tienes que seguir conmigo, el tipo, el tarrú, que la mujer está diciendo, ya tú no me gustas, y él, no, tú tienes que seguir conmigo, obligado. La represión, que sabemos cómo funciona. Y lo otro es tantos años de adoctrinamiento. El adoctrinamiento. Muchas personas en Cuba, muchos, y de varias edades, de varias generaciones, saben ya, se han dado cuenta de que eso, de que en realidad no funciona y que no sirve, que es un sistema fracasado y que ha llevado al país a un desastre total, pero no lo quieren aceptar. ¿Por qué? Hace tiempo yo creo que comentamos esto, estábamos hablando de esto, creo que lo comenté contigo en una ocasión. Para cualquier persona es más fácil engañar a cualquier persona que lograr que la persona acepte que ha sido engañado. Porque cuando una persona llega al aceptar que ha sido engañado, está aceptando muchas cosas. Está aceptando que se ha jugado con su inteligencia, que ha perdido su tiempo, que no ha sabido cómo es ver más allá de su nariz. Y entonces hay mucha gente, y sobre todo muchos viejos, muchas de las generaciones de cuando comenzó el desastre, que lo saben, que están sin dientes, que están flacos, que están recogiendo laticas en la calle para poder buscarse 20 centavos para comprar el pedacito de pan ese que le venden, y no lo quieren aceptar. Entonces, sobre la base de eso, la represión y el adoctrinamiento, porque tú lo ves, hay mucha gente que van allí y que es un show armado, y van a decir, para lo que sea, canal, como un show armado, pero hay algunos que van de verdad. Hay algunos que no son los que más, ya no creo que a estas alturas sean los que más, esos son los que no aceptan que eso en buen cubano es una mierda. Vaya, que en otras palabras, como diría Chucho, la revolución es un mojón. Gracias, licenciado. Vale, mi hermano, un abrazo. Saludos, gracias a las niñas. Oye, vale, venga, vale. La próxima peña. Oye, estoy trabajando, hermano. Estoy trabajando. Sí, además, ¿en el sábado por la noche? ¿Cuántos días y cuántas noches tú trabajas? Pero que yo trabajo como es. Yo trabajo precisamente por las noches y los fines de semana los tengo como un complicado. Sábado y domingo los tengo. Padre, cambia un día. Toda la gente que va a la peña trabaja. Pero oye, bueno. Vamos, no te prometo nada. Si invitas a Bonnie, voy. Me ronca los mamás. No, no vemos. Bueno. El próximo invitado del día de hoy, maravilloso, viene presentado por mi compañía, Isar Home, la compañía que te construye tu casa desde cero. Te asesoramos en todo. Trabajamos tanto con cash, si lo tienes en la mano, esto es más rápido todavía, todo fluye mejor. Si no, tienes también la opción maravillosa de un préstamo que tienen las mismas condiciones que un FHA para ser primero comprador, pero enfocado en la construcción. Ahí te explicamos todo cómo funciona, te hacemos la aplicación, te aprueba el banco, vamos contigo, encontramos el terreno, proyectamos la casa juntos, tú escoges el modelo, tú escoges todo, y en menos lo que canta un gallo, estamos ya tirando bloque para arriba y haciendo la casa de tus sueños, con piscina, sin piscina, con tremendo máster, con open concept, con un Efficient ya incorporado y legalizado para que tengas ya el mortgage. Es un mundo esto. Infórmate bien. 786-510-1299 y déjate llevar por el camino del sueño
americano. Bueno, del sueño español y del sueño cubano, de todos lados, tener tu casa, tu techo, tu confort. Bien, y en la zona que tú quieres. Next. Mira, nuestra querida Liu. Hola, Liu. Oye, ¿cómo está la cosa? Tengo el internet malísimo. ¿Me puedes oír? Ahí te oyes más o menos. Oye, todas las Liu son bonitas y gusanas. ¿Las qué? Las Liu. Ay, yo no sé bonita, pero gusanas, por lo menos las que yo conozco, sí. Oye, ¿cómo está todo por allá? No iba a entrar porque estoy ocupada, pero es que mira, esa imagen de la francesa en el policlínico me ha traído recuerdos de mi niñez, más bien traumas, que tú no, esto yo tengo que hablarlo con Eliezer. Mira, esas mesas metálicas, como bien tú dijiste, tienen una ranura en el medio, en el centro, que es para evacuar líquidos y todas esas cosas, ¿no? Y yo recuerdo de niña, yo siempre padecí de la garganta, y entonces siempre andaba yo complicada con eso, y me llevaban a las católicas, ese era el hospital de preferencia de mis padres, ¿no? Y al final del pasillo estaba el cuartico de tortura, porque eso es una tortura, me acuerdo que era una tortura. Me esperaban ahí siempre, ya cuando yo veía que yo doblaba la esquinita que ellos sabían lo que me tocaba. Era, me esperaban en aquella camilla con unos trozos de hielo. Imagínate, esa camilla es metálica, se pone súper fría. Unos trozos de hielo para bajarme la fiebre. Y después me plantaban una inyección, ya fuera de duragina, de aspirina o yo no sé qué cosa, en la nalga con aquellas agujas despuntadas. Que ya te digo, yo hasta el sol de hoy, yo tengo trauma con eso. Y yo digo, madre mía, ya los baños esos de agua con trozos de hielo están contraindicados porque te hacen, tú sabes, así temblar y eso puede estimular que a los niños les dé convulsiones, ¿no? Y bueno, ya eso no se hace. Esa práctica ya no se usa, pero aquello era terrible, terrible, terrible. Y hoy vi la camilla esa y dije, ay, madre mía, eso me trajo, tú sabes, un flashback de aquellos tiempos. Y yo dije, santo cielo, todavía existen esas cosas en Cuba. Ya yo creo que en ningún lugar del mundo existen esas mesas. Así mismo, oye, yo también me ha traído muchísimos recuerdos. Es una locura, es una locura. Y como bien tú dices, aquí los hospitales de niños son un sueño. Es que, vaya, uno nunca quisiera ir, por supuesto, porque cuando uno va a esos lugares no es porque está en una buena, tú sabes, situación, los niños están enfermos. Pero los hospitales son preciosos, preciosos. Aquí tenemos un hospital Golisano que tiene incluso proyecciones en la pared que son interactivas con los niños. Tú tocas la tortuguita y la tortuguita da vuelta, o tú sabes, tienes cosas así que son increíbles. Parece un parque temático. Cada piso tiene su mascota. Por ejemplo, el primer piso es el sol, el segundo es un cocodrilito, el tercero es una flor, cosas así. Y es que es bello. Es bello. Los hospitales aquí son, porque ya los niños se sienten mal. Imagínate encima de eso, llevarlos a un lugar tan lúgubre y tan, tú sabes, desagradable como los hospitales estos que tenemos en nuestra patria. Ah, qué vida, y la mira, el nombre de Fidel, Vive Fidel, lo pusieron con los tamarindos porque parecen caquitas de perro. Entonces, ay, como una, tú sabes, que el que lo hizo sabía lo que estaba haciendo. Fe de vida. Así con caquitas. Fe de vida del compañero de Fidel. Sí, parecen caquitas así y puso. Gracias, Liu, te queremos. Muy bien. A ver, el último conectado del día de hoy, por favor, señorita Jessica, priorizando siempre a las damas en caso de que la haya. A ver, ¿alguien quería desde Cuba conectarse o algo? ¿Se puede conectar? ¡Mira! ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Feliz de verlo siempre. Gracias, gracias. Nada, primeramente, darte las gracias. Darte las gracias por la oportunidad de la Peña del Taurete, la pasamos muy bien, espectacular todo, la familia, todo el mundo se quedó con muy buena impresión. Anotarnos ahí para la segunda vuelta. ¡Echa! Y también,
Y también que nos tengas en cuenta para lo de la feria de negocios, que la primera vez no pudimos ir, por los motivos de que el niño no estaba enfermito y eso, no pudimos ir. Entonces, esta vez sí vamos a estar ahí, si Dios quiere. De emprendedores, ¿está bien? Sí, señor. Ahí todavía. Hola, campeón. Oye, te vi ahí dándolo todo. La próxima voy a echar una competencia de caballo contigo. A ver quién llega primero. El primero soy yo siempre. Esa es la actitud. Oye, pues muchas gracias. Saludos para la familia, bendiciones. Y nada, aquí estamos. Nos debes un café. Todavía nos debes un café. ¡Elieses! Eres tú. Tú eres la que nos debe el café. ¡Elieses! ¡Elieses! Mira, si me den eso, que voy a ganarte el rapidísimo en un segundo. Bueno, tú estás muy fuerte, que comes muchísimo la comida y está hecho un trinquete, así que vamos a ver. Demasiado. Gracias, Eliezer, saludos. Escribe el teléfono porque eso es más chiquitico, son pocas capacidades, para que ya estés desde ahora. Abrazo, bella, salúdame a tu esposo. Gracias, igual. Bye, bye. Óyeme, yo tengo seguidores de todas las edades. Niños, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Personas, hombres, mujeres, viceversa. Óyeme, estamos bendecidos. Amor por todos lados. ¿Tenemos más conectados? Bueno, pues bien, ha llegado el momento de decir hasta mañana. Los quiero mucho a todos. Equipo, ¿qué queda importante por anunciar? ¿Algo se me olvidó? Bien, acuérdense que mi memoria son ustedes. Nada más. Bueno, pues. Cierra las cortinas de la directa más instructiva de las redes sociales y mañana te esperamos a las 2 de la tarde para llevarte lo más importante que pase en Estados Unidos, Cuba, América Latina y el resto del mundo. Te recuerda, dos eventos vienen, 27, la próxima Peña del Taburete el mes que viene, sábado 27, entrada totalmente gratis y puedes ser sponsor de la Peña también si nos escribes al teléfono. Y el sábado 13 tenemos el Club de Emprendedores. ¡Ay, es viernes 12! ¡Ay, viernes 12! Bueno, igual, vamos a hacer el póster para yo no equivocarme más. Es viernes, happy hour. Viernes 12, sí. Viernes 12. Porque es en la noche. Empieza a las 7 de la noche hasta las 11. 7 a 11 de la noche. Y va a ser en el patio, mi casa. Bien, que lo vamos a poner bien bonito y bien todo. Te vas a poder tirar a la piscina y todo. Había una gente ahí, de por allá, de Europa, que me dijo: Eliezer, tú tienes obsesión con los negocios. ¿Y cuál es el problema? Hay quien tiene obsesión con cuántas cosas. Obsesión con reprimir. Obsesión con meterse en la vida de la gente. Obsesión con perder el tiempo. Obsesión con los vicios. Con el alcohol. Con el cigarro. Con los bretes. Obsesión. Con la maldad, con el robo, con todo. Coño, que tú tengas obsesión con producir, con intercambiar entre los seres humanos, con crear cosas nuevas, con poner a disposición de los demás tu talento, tu disposición, que esos son los negocios. Dime un negocio que sea malo, de los que son legales. Entonces, yo tengo, ¿qué es negocio? Es crecimiento, emprendimiento, talento, generación de riqueza. Y si eso es mi obsesión, bueno, pues estoy loco por carajo. Pero a mí me encanta ver la gente creando, produciendo y prosperando. Ese es mi defecto. Y me siento muy orgulloso de él. Y de los demás, no te vas a enterar, pues no te lo voy a contar. Nos vemos. Dale. Si vives en Estados Unidos, sabrás que tener un seguro no es un lujo, sino una necesidad. En ARFA lo sabemos. Contamos con excelentísimos profesionales en el área de autos, casa, comercial. También en seguros de salud como Obamacare y seguros privados. Seguros de vida con beneficios en vida. Con seguros suplementarios, aquellos que te pagan en caso de un accidente o una enfermedad.
y para los seniors de la casa. Contamos con excelentísimas compañías de Medicare Advantage que te ayudarán a mejorar tu cobertura visual, dental y de audición. Llámanos al 305-990-8810. En ARPA, aseguramos tu futuro. Bienvenidos a Aramis Brito Financial and Associates, donde la excelencia financiera es nuestro sello. Contamos con más de una década de experiencia y un equipo dedicado a optimizar tus finanzas. Desde la organización de tus libros financieros, la nómina de tus empleados, hasta tus impuestos personales y corporativos, somos tu aliado de confianza. Planeando abrir una empresa, contamos con expertos asesores financieros para guiarte en caso de auditorías del IRS o enmiendas fiscales. Estamos aquí para representarte. En Aramis Brito Financial and Associates no solo manejamos números, sino que construimos soluciones financieras a tus necesidades. Confía en nosotros, contáctanos hoy y deja tus finanzas en manos de expertos. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En RC Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Y si tú quieres comprar, y si tú quieres rentar alguna propiedad, si quieres financiamiento para comprar tu casa, solo tienes que llamar. Calvete al tiro. Te ayudamos con el dinero que te falta para hacer el cierre. Yo soy la solución para tu vida. Trabajamos en todo el estado de la Florida. Hacemos refinanciamiento y pila. Buscamos solución y te ayudamos a encontrar una salida. Llámame 305-699-3030. Llámame, que nosotros te ayudamos con la compra o con la venta. Calvete al tiro. Te ayudamos con el dinero que te falta para hacer el cierre. Sígueme en Instagram y en Facebook como Calvet Realty. Rey Chávez, donde compran los que saben. Bola limpia, $3.99 la libra. Masa de cerdo, $1.69 la libra. Costilla de cerdo, $1.39 la libra. Bisté de palomilla, la caja, $20.99. Paquete de baza, $3.99 el paquete. Camarón, $26.30. $12.99 el paquete de 2 libras. Bacalao, 2 paquetes por $4.99. Leche condensada, solamente 99 centavos la unidad. Espaguetis Badelis de 16 onzas, solamente 79 centavos. Olla Reina, $39.99. Y los mapos, $19.99. ¿Dónde? En Rey Chávez, donde compran los que saben. Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primus Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primus Blind. Camaliche Farmacia. Tenemos venta libre de mercurio con Farmacia Camaliche. Variedades de productos. Allí puedes encontrar vitaminas para niños, también para bebés, para el dengue y para la gripe, para el catarro, dolor o para la circulación. Esa farmacia es tu mejor opción. Camaliche Farmacia es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Camaliche es un negocio de familia. Descendidas a buscar Camaliche Farmacia.
El servicio al cliente de 5 estrellas. Gracias, Cama Leche. Te atendemos a ti, a él y a ella. Damos servicio a todos los pacientes que tengan seguro de salud. Y también el que no te ha asegurado tiene un costo moderado. Sin seguro de salud. La espera para recoger su medicina es mínima. Hazme una llamada telefónica 786-432-9222. Llámanos. Cama Leche Pharmacy. Es una farmacia latina de muchos productos. Farmacia Cama Leche. Es un negocio de familia, de sentirás a gusto. Cama Leche Pharmacy. El servicio al cliente de 5 estrellas. Farmacia Cama Leche. Te atendemos a ti, a él y a ella. El servicio a domicilio es gratis. Miren esto, familia. Le explota el queso. En la industria del transporte, la elección del vehículo correcto hace la diferencia. Y en Hattie Truck Cell lo entendemos perfectamente. Contamos con una gran variedad de camiones, ya sea para empezar tu negocio o llevarlo al siguiente nivel. DK, Boxtrot, Dry Van, Reefer, Don Tro y la especialidad de la casa, los Slip. También con dos localidades y una gran selección. Tasas competitivas, planes flexibles para todo tipo de crédito, gracias a nuestro gran equipo listos para ayudarlo en todo lo que necesite. En Hattie Truck Cell no solo vendemos camiones, construimos relaciones duraderas. Somos la capital del camión. Visítenos. Cuban Guys Restaurants, comida cubana hecha al momento. Ven, visítanos hoy y disfruta de nuestro delicioso pan con bistec o la deliciosa protagonista frita cubana. Todo fresco y hecho al momento para ti. Ven y disfruta esta exquisita comida de Cuban Guys hoy. Ordena online o visita el Cuban Guys más cerca de ti. Cuban Guys. ¿Pondría usted su salud en manos de cualquiera? ¿Entregaría sus problemas financieros a personas desconocidas, inexpertas o inescrupulosas? Hola, soy Orlando Funicelli y estoy aquí para hablarles de la restauración del crédito. Gracias al doctor del crédito. Ahora te voy a enseñar qué es lo que te está afectando el crédito. No es la famosa bancarrota ni la engañosa consolidación de deuda. Es la restauración de su crédito con el 100% de garantía. La compañía decana en esta materia con 20 años de experiencia. El doctor del crédito. La solución está en sus manos. Aquí le queremos mostrar, esta es nuestra máquina dolor. Como pueden ver, está customizada completamente con el logo de nuestra compañía. Nosotros mismos nos encargamos de instalársela, darle mantenimiento, le sugerimos olores. Tenemos una amplia gama de olores que pueden escoger. Eso depende de ustedes. Si les gusta, ya se continuamos. Si no, todos los meses podemos ir cambiando. Aquí está el manual, es bien moderna, van a descargar la aplicación y por ahí pueden ir ajustando los niveles. Debe cubrir entre 2.000 a 3.000 square feet, eso va a estar perfecta para la casa. Y ahí ella trabaja completamente automática, solamente ustedes ajustan los horarios que deseen. Ese olor me encantó el que trajiste porque es como a madera, ¿eh? Saludos desde Ferco Motors, mi nombre es Juan Carlos Fernández. Somos un negocio de familia que lleva 45 años en negocio y estamos comprometidos en brindarle los mejores carros con los mejores precios. Hola, soy Alexa de Ferco Motors. Estamos aquí para servirle. Tenemos carros de todos tipos, fuera un Honda o un Toyota o un Ferrari. Tenemos financiamientos para todo tipo de crédito y estamos aquí esperándolos para atender. Gracias. Sumérgete en el cálido abrazo del Caribe con nuestro paquete todo incluido a Punta Cana. Desde Miami te llevamos a vivir una experiencia única. Vuelos comerciales, hospedaje y traslados. Todo cuidadosamente seleccionado para que solo te enfoques en crear recuerdos inolvidables. Del 15 al 22 de junio, únete a La Sierra Ávila y redescubre la magia de los reencuentros familiares bajo el sol caribeño. No pierdas esta oportunidad de conexión y amor. Llama ahora al 786-387-0000 y haz a tus vacaciones un sueño hecho realidad en Punta Cana. Thank you.
Saludos desde Ferco Motors, mi nombre es Juan Carlos Fernández. Somos un negocio de familia que lleva 45 años en negocio y estamos comprometidos en brindarle los mejores carros con los mejores precios. Hola, soy Alexa de Ferco Motors. Estamos aquí para servirle. Tenemos carros de todos tipos, fuera un Honda o un Toyota o un Ferrari. Tenemos financiamientos para todo tipo de crédito y estamos aquí esperándolos para atender. Gracias. En la búsqueda de bienestar, la naturaleza tiene la respuesta. PipBlock, un producto terapéutico innovador que salva vidas. Previene, controla y cura infecciones virales y bacterianas. Gripe, dolor de garganta, inflamación de amígdalas, gingivitis y alergias, PipBlock, siempre al alcance de tus manos. PipBlock te brinda el poder de la naturaleza para una vida saludable. PipBlock, bienestar natural en cada gota. Obtén tu PipBlock ahora. Previene, controla y cura de forma natural. Visita nuestro sitio web o síguenos en redes sociales. PipBlock, el poder terapéutico de la naturaleza en tus manos. Actúa ahora. Atención a toda la comunidad. Lindor ya está aquí. Es la aplicación que te conecta con los proveedores de servicio en tu área de forma inmediata. Un handyman, plomero, electricista, técnico de aire acondicionado, car wash, mecánico de auto, pit grooming, mudanzas, mucho más. Es muy fácil. Descarga Lindor, solicita el servicio que necesitas y así podrás comparar precios con varios proveedores que están disponibles ahora mismo para ti. Lindor es la solución. Descárgala de Apple Store o Google Play. Querida Dolly, que está por Kentucky en Tampa y está allí disponible para buscarte renta, para buscarte compra, para buscarte todo. Llama a este número 502-500-4124. Dolly López Realty.